Muy buenos días, bienvenidos a La Señal del Foro. Les saluda Ricardo Mesa. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, a través de Facebook. Estamos por iniciar con este programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana desde instalaciones de Lion Strategy Group aquí en la ciudad de Ensenada, en la zona centro. Y vamos a iniciar con este recorrido informativo de lo más destacado en las últimas horas entre ayer y hoy. Ocurrido, bueno, a nivel internacional, algunas noticias nacional, regional y local. Le estaremos dando los pormenores de los temas. Le recordamos, más tarde, a eso de las 8 de la mañana, estaremos también abordando algunos asuntos relacionados con feminicidios y otros temas también vinculados con el ámbito cultural. Quédense con nosotros. Listen carefully. Pues ayer les mencionábamos de esta declaración que hizo el gobierno de Estados Unidos para dejar ya el apoyo a los haitianos luego de que aseguran que hubo un proceso de recuperación después de el terremoto que afectó a Haití hace unos años. Informa Democracy Now! Que el gobierno de Donald Trump revocó el estatus de protección temporal a casi 60,000 haitianos. Es una reciente medida de represión en contra a la inmigración. Obviamente esto va a tener efectos directos incluso aquí en Baja California con la migración de los haitianos que habían estado arribando aquí a nuestra entidad buscando precisamente refugio en Estados Unidos a través de un programa que existía de protección para haitianos. Muchos de ellos, por algunos motivos, no pudieron pasar, se quedaron en Mexicali algunos, otros se quedaron en Tijuana y se creó de hecho unas pequeñas comunidades haitianas en nuestra Baja California. Pero recientemente acaba de anunciar el gobierno federal de Estados Unidos que revocará este programa especial de inmigración para casi 60,000 haitianos, entre ellos varios que llegaron a Estados Unidos tras el terremoto de 2010 en Haití. El gobierno de Trump ahora afirma que su estatus de protección temporal terminará en julio del 2019. Esta es Marlene Bastien, directora ejecutiva del Grupo Mujeres Haitianas de Miami, en una entrevista para Democracy Now!, donde mencionó que es de interés nacional para Estados Unidos que los más de 50,000 haitianos permanezcan aquí y sigan contribuyendo de manera social, financiera y demás, para que estos ingresos sigan fluyendo, para que la gente no arriesgue sus vidas para venir aquí, es decir, a Estados Unidos, como resultado de estas olas de deportación. Es lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos, apretando todavía más las tuercas en el ámbito de la inmigración por parte del gobierno federal de Estados Unidos. También en el mismo medio de comunicación se informa que Estados Unidos gastó en guerras desde el atentado del 11 de septiembre de 2001, cerca de 8 billones, es a lo que asciende el gasto, nada más 8 billones de dólares solamente en intereses, al mismo tiempo que un nuevo informe del proyecto Cost of War de la Universidad de Brown calcula que el gasto de Estados Unidos en guerras desde el atentado del 11 de septiembre de 2001 ascenderá a 8 billones de dólares solamente en intereses durante las próximas décadas, según el informe. Estados Unidos ya gastó 4,3 billones de dólares en estas guerras y por las deudas contraídas en ellas deberá pagar billones de dólares adicionales en intereses durante las próximas décadas. Así que en números, pues bueno, la deuda es gigantesca que tiene Estados Unidos derivada de los conflictos armados en los que se ha estado involucrando. Algunas de las noticias de carácter internacional que destacan. Obviamente también hubo, ayer le comentábamos de la salida del presidente Mugabe a retirarse después de 37 años en el poder de Zimbabue. Otra información que ha estado fluyendo y temas de Estados Unidos con esta ola de denuncias que se han registrado por parte de mujeres
que están reportando incidentes de acoso, de abuso sexual por parte de diversos personajes de la política, de medios de comunicación, del ámbito artístico. No fue la excepción en el caso de Charlie Rose, que también lo despidieron de CBS y PBS, terminaron su contrato luego de que 8 mujeres lo acusaran de una conducta sexual inapropiada. Este tema dará mucho todavía para discusión y análisis, ya que hay candidatos políticos republicanos ahorita acusados de cosas similares, y están surgiendo diversas denuncias y se está poniendo en discusión ese tema, que seguramente tendrá un impacto muy importante en Estados Unidos. Ya lo comentábamos ayer con Ian precisamente de cuáles irán a ser las repercusiones a mediano o largo plazo de esta serie de denuncias, y obviamente también tienen que entrar en el caso de políticos denunciados por casos similares, comités de ética y procesos en los que hoy, por ejemplo, escuchando la radio pública de Estados Unidos, se hablaba de cómo un funcionario había llegado a un acuerdo con mujeres que lo habían acusado de situaciones similares, acuerdos para reservarse el hablar del tema. Llegaron a un acuerdo económico con algunas mujeres, unas muchachas o mujeres, este político, pero lo interesante aquí es de que existe como una especie de bolsa con dinero público que se utiliza para mantener, es decir, para estarles pagando a estas mujeres con las que llegó el convenio el político por una mala acción, y de dinero público les están pagando la cuota correspondiente al convenio acordado, que es un tema que están ahorita debatiendo en Estados Unidos, que cómo es posible que se utilice dinero público para estar pagando actitudes inapropiadas de políticos a través de estos convenios. Muy interesante también el tema. Así que ya le digo, esto dará mucho, mucho tela donde cortar, y le estaremos dando seguimiento al tema de las denuncias de mujeres en Estados Unidos, que se han animado y se ha convertido toda como una bola de nieve de denuncias de situaciones que muchas no son recientes, incluso décadas atrás, de abusos que no se animaban a denunciar y que ahora lo están haciendo, y que incluso algunas de las que comunicadoras o de personajes que son entrevistados sobre estos temas hablan de que ellas tuvieron experiencias también previas con personas conocidas y todavía incluso no se animan a denunciarlo. Está muy, muy interesante este tema. Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Pues creo que sería un buen ejemplo, ¿no? Creo que a veces necesitamos seguir ejemplos de ciertas, de otras partes para poder instalarlo aquí, y puede que… Imagínate que todo... aquí en México que comiencen a emitirse denuncias por acosos, por abusos hacia mujeres, de políticos, de personajes. Sí. Muy probablemente existieran una larga lista. Pues el mundo del espectáculo. Es como en cualquier sociedad. A veces creo que nos olvidamos que son diferentes a las personas normales y le damos un mote como que especial, o el político, o el artista, o no sé, algún X personaje que tenga importancia, se nos olvida a veces. Entonces, pero sí es importante saber qué tipo de personas son, pues. Claro. Si están al mando de una empresa, de un país, y se comportan de tal o cual forma. Ajá, entonces, y como tú a veces bien dices, tienes que poner el ejemplo de cómo ser un buen ciudadano. Uh-huh. Entonces, pues, para empezar por ahí, es importante. Pues sí, a ver qué impacto tiene en nuestro país lo que está pasando acá con los vecinos, en este rubro en particular de las denuncias de las mujeres. Hubo una situación lamentable en Baja California Sur. Sí. Asesinaron al titular de Derechos Humanos, a uno de los representantes, y hubo, pues, obviamente, reacciones de diversos organismos, entre ellos el Consejo Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, perdón, de Baja California, quienes lamentaron y condenaron de manera enérgica este atentado que se registró en Baja California Sur, donde el titular de su homólogo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, y su hijo Fernando de la Toba Lucero, fallecieron luego de haber sido agredidos con arma de fuego. También en el vehículo en el que viajaban en el momento de la agresión resultaron heridas la esposa de Silvestre de la Toba y la hija,
quienes fueron hospitalizadas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California se sumó a este pronunciamiento hecho por los 32 organismos integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, extendiendo una sentida condolencia a su familia, seres queridos y personal que integra la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Reconocen la trayectoria del licenciado Silvestre como defensor de derechos humanos, en particular su iniciativa Solidaridad y Compromiso para trabajar con la Defensoría de Baja California. Los hechos lastiman gravemente a la sociedad y constituyen una irreparable pérdida para el sistema de justicia no jurisdiccional en México. Asimismo, agregan que la Comisión Estatal en Baja California y su Consejo Consultivo exigen a las autoridades justicia para quien, con su actividad, buscó defender la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas y terminó siendo víctima precisamente de lo que estaba defendiendo. Piden a su vez que incluya en sus líneas de investigación la labor que de la Toba realizaba a favor de la defensa y protección de los derechos humanos, que también alzan la voz para pronunciarse en contra de cualquier acción u omisión que busque debilitar la labor de las defensorías en demérito de los derechos humanos. El atentado, agregan, expone la defensa de los derechos humanos, pues evidencia la vulnerabilidad de las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos puedan desempeñar sus labores de manera segura en México. Parece que nadie está exento, ¿no? De ser agredido no. Con alguna cuestión de asalto, vete a saber los motivos que terminan en agresiones, si son asesinatos premeditados, directos. Cuando ves, bueno, no sé. Desde un empleado de un bar hasta el presidente o el director de una comisión tan importante que es la de derechos humanos, ya no hay rango, ya no hay jerarquía en ese aspecto, ya no sí. Hay, el respeto ya transgredió lo económico, el nivel social, el nivel cultural, de todo, ¿no? No importa si eres de tal o cual religión, si tienes tanto cuánto importa. Dinero, si te dedicas a tal o cual cosa, a todos les agarra parejo, ¿no? Entonces. Muy delicada esa situación. Y uno de los portales, precisamente Periodismo Negro Mexicali, habla y publica una nota en donde refiere que es alarmante el número de muertes violentas en Baja California. Durante este año, el número de homicidios se ha visto incrementado sustancialmente en Baja California, siendo Tijuana donde más delitos de este tipo se han registrado, con cifras que superan los 1.500 asesinatos en lo que va de 2017. 1.500 asesinatos, imagínate. Ejecuciones, las cifras. Las muertes. O sea, no son las muertes totales, son las ejecuciones. Ajá, pues bueno, vino haciendo lo mismo, ¿no? Carlos Noriega es el que publica esto. Accidentales o cosas. Ah, bueno, ya, sí, no son fallecimientos de que te chocaste en tu vehículo y eso, sí, sino son agresiones. Son agresiones. En el caso de Mexicali se tiene conocimiento de que se han registrado 135 muertes violentas, de las cuales 120 son hombres, 15 mujeres, también hablando de la paridad, ahí les ha tocado también. Para que vean que realmente… De estos cuatro, se han tipificado como feminicidios, también es importante, porque ahí tienen una línea gris también a la hora de tipificar si es feminicidio o no, ya lo veremos al rato. La Procuradora General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra, asegura que siguen trabajando para disminuir la ola delictiva que se vive en la entidad, aunque le toque investigar los hechos delictuosos de los que se tiene conocimiento el Ministerio Público. Todos sabemos, dice, que ha habido un incremento en los homicidios, vaya, pues no descubrió el hilo negro la señora, no solo en la ciudad de Tijuana, sino en todos los municipios, pero con distintas características. En Mexicali el número sí ha aumentado, y aunque hay crímenes relacionados con el narcomenudeo, la mayoría son de relaciones familiares, violencia familiar, provocado en algunos casos por adicciones a las drogas o al alcohol. Sin embargo, el grado de efectividad en la resolución aquí es mayor, asegura la procuradora, tratando de buscarle alguna cosita que le ayude a salir, a respirar, a dar un brinco y pegar un respiro de la situación tan delicada en la que se encuentra. Independientemente de eso, son homicidios. Aunque los homicidios, dice, son un delito de gran impacto, el delito de mayor incidencia en Baja California sigue siendo el robo. Aquí, bueno, nuevamente escuchamos este argumento de la procuradora, y disculpen que haga estas pausas porque me llama mucho la atención cómo la procuradora compara el robo con los homicidios. Dice, bueno, es que sí es Pero subió no más es, el no robo. Es el de mayor incidencia, no es el delito de mayor incidencia.
Pero sí es de gran impacto. Pues obviamente que es de gran impacto y qué bueno que no es el de mayor incidencia. ¿Cómo puedes comparar robos con homicidios? Esa colación de la nota o el ranking que le dieron a Baja California del estado más seguro. Con la mejor policía, ¿no? Ajá, con la mejor policía y sí somos el estado más seguro a comparación de los demás de la República, eso es obvio. No, pero para mí no lo es obvio. Yo lo que veo es mucha violencia y mucha inseguridad. Desde acá, pues se ven más noticias de allá y más muertes de allá. Allá las muertes son. Pero por ejemplo, 11, Yucatán, 5, no sé, algunos estados, Zacatecas, por ejemplo, ¿cómo está en inseguridad? No tenemos las cifras para poder afirmar así de que sería más seguro. Bueno que nos dieran las cifras, sí. Que dieran la tabla. Sí, necesitamos la tabla para o poder que nos digan dónde. Para poder asegurarnos de que es. A lo mejor es percepción. Igual mi percepción está equivocada y siento que sí, la inseguridad está desbordada en Baja California. Pero si ves las estadísticas, ves las gráficas que manejan, por ejemplo, en el tema de homicidios, uh-huh. Está completamente disparado, completamente alejado. No sé qué más justificaciones pueda encontrar la señora procuradora para atender este tema que se le salió de control completamente. Pato uh-huh. Hernández dice, y un buen ciudadano se la pasa cucando a alguien para que responda mal y después andar publicando que les contestaron mal. ¿Qué opinas, Luis? ¿A qué se refiere? Creo que habla sobre un comentario de uno de los ex candidatos. No estoy equivocado. Ahorita me voy a pues que nos explique bien, porque pues así no encuentro cuál. Y pues capaz de que digo algo que sí, que de no qué era. Sea, ¿de qué será, Pato? Entonces, si nos puedes aclarar un poquito ahí de tu comentario. A ver, Sandra Patricia, estaba hablando de las denuncias de las mujeres. Así es, dice, el denunciar es un gran paso de todo un proceso que ya pasó cada mujer para atreverse a decirlo. Es decir, es cierto. Es decir, el punto de atreverse una mujer a denunciar un acoso o un abuso sexual de alguien, y sobre todo si es alguien que es una persona en una situación como de poder, es decir, poder político, económico, que se vuelve más complicado porque hay repercusiones también cuando uh-huh. alguien habla de alguien y denuncia. Ese ya es un gran paso. Estas denuncias, dice, son un retrato de lo que está pasando en el mundo. Es una realidad. Pues sí. Así es. Rubén Avilés Sánchez, es una risa el aumento del salario mínimo. Los empresarios decían que 15 pesos y quedó en 8 pesos, un peso por hora. Y así se quejan de la delincuencia. Pues es que no les va a convenir económicamente, no, ¿verdad? Para poder seguir pagando el carro del año de la agencia. Y el avión de millones de pesos y el avión del presidencial. Exacto. Y los magistrados, ¿cuánto ganan? Y los jueces, ¿no? Y lo que ganan y que les dan de jubilación también, ¿no? Sí. Son salarios a veces casi groseros, desde a casi un millón de pesos al mes. Esas son groserías, ¿no? Ya, es una desproporción demasiado. Pero bueno, eso es Obviamente mira, en redes sociales. Estoy hablando, ¿no? En redes sociales este tema se ha vuelto hasta de burla. Dice en uno de los usuarios en Twitter, CH enmascarado, le subimos 8 al salario mínimo y le ponemos 20 a la gasolina magna en enero. Pues sí, bueno, no, estaba a 11, 12, subieron 8 pesos la gasolina. Ahí están estos 8 pesos. Sí, es más, subió más rápido, subió más la tarifa del transporte. ¿Cuánto subió la tarifa del transporte? 3.50. De 10 a 13.50, algo así. 10.50 a 13, subió 2.50. 2.50, y aquí subió 1 por hora. En Tijuana costaba 10.50. No sé cómo está ya ahorita. Pues ahí está, 20.3% dicen que subió el salario mínimo. El señor de los 100 pesos murió. Si México viviera otro año con uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. El gobierno no apoyó la propuesta de 100 pesos diarios. El sueño de 100 pesos murió, dice el bono. No, dale para abajo. El bono de 2.4 millones aprobado por el PRI y el PAN equivale a 82 años de salario mínimo. Años. 82 años de salario mínimo el bono. Si uno trabajara toda su vida desde los 0 años hasta que se muere. Y ese es el puro bono, ¿eh? El puro bono. Increíble. Un bono es menor que un sueldo. No. Está tremendo ese tema del salario mínimo y vergonzoso también. César Francisco dice, buenos días, Plex. En Baja California nadie gana el salario mínimo, ni los agricultores. Sirve como referente el porcentaje para los aumentos en los sueldos. El salario mínimo es también tomado como referente en pagos de Infonavit, que es el que más afecta al trabajador, y es tomado en cuenta los salarios mínimos para aplicar multas,
por lo que automáticamente aumentan estos pagos. Muchas hipotecas de Infonavit fue pactada en salarios mínimos. ¿Es verdad? ¿Se aumentan también las deudas cuando incrementa el salario mínimo? Es decir, como que queda todo igual, pues sí te pagan más, pero todo lo que acordaste en créditos pero... y demás se aumenta. En proporción. Sí, mucha gente puede decir, pues es que se compensa ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, las multas son en salarios mínimos, entonces no me multan una cantidad pues muy, muy grande, pero no se trata de hacer cosas que te... pues no cosas malas, sino cosas contra la ley. Eso te sirve para, oye, ¿sabes qué? Una infracción por cruzarme en rojo me va a costar tanto, mejor me calmo. Hablando de eso de las infracciones, estaba viendo, no me acuerdo qué país era, un país europeo, donde las multas, por ejemplo, una multa de tránsito, no tiene una cifra fija. Por ejemplo, aquí te multan y ¿cuánto te cuesta? $500, pasarte un alto o algo así, ¿no? Ponle, por ejemplo. Pero cualquier persona que se pase un alto le van a cobrar lo mismo. Y en este país, en Europa, no se cobra una tarifa fija por las multas y las sanciones de gobierno, sino que se cobra en porcentaje a lo que ganas. Oye, eso estaría muy bien. Ajá, porque si ganas poco, te cobran en porcentaje. Y si ganas mucho dinero, por ejemplo, si eres un millonario, te van a cobrar en porcentaje. Es decir, que la multa que va a pagar el millonario va a ser más elevada. No es proporcional a su pero proporcional. Sueldo, pero sí mayor, ¿no? Ajá, proporcional a su sueldo, pero no va, es decir, la afectación es la misma para la persona, porque te van a quitar una parte de tu ingreso, pero va a ser la misma para todos. Por ejemplo, aquí en México, si eres rico, pues es más barato, es más fácil que te pases altos y semáforos, porque te cuesta menos, ¿no? Lo pagas y ya. Pero si eres una persona con bajos recursos, pasarte un semáforo, un alto y una multa de esas, se vuelve realmente algo muy pesado. Habrá que ver esa. Estaría interesante. Imagínate una que tablita, si opinaría, no que, por ejemplo, no, si yo gano $100 y tú ganas $1,000, que a mí me multarán con $10 y a ti con 100, no se me haría justo. Tal vez a mí 10 y al que gané 1,000, por ejemplo, unos, no sé, $80, ¿no? ¿Por qué? Porque también su esfuerzo le llevó a tener ese dinero. Entonces creo que también ahí tiene que ver un poquito en el esfuerzo que le mete una persona también a veces, ¿no? Bueno, porque le pone un extra a su vida para llegar a un puesto un poquito más alto. ¿Tú crees que los políticos que tienen esos sueldos exorbitantes le ponen algunos un extra? No, algunos ya no. Algunos sí y algunos no, porque si hay políticos que hacen carreras y hacen cosas, o empresarios que hacen cosas, o directores como este de los derechos humanos que algo bien hizo y llegó hasta ese puesto, ¿sí? Por ejemplo. Pues sí, algo bien. A veces es el esfuerzo de profesional y a veces es el esfuerzo de estar en reuniones con amigos y compadres. Depende, ¿no? Pero el tema está interesante de cómo se cobran las multas. Pero el salario mínimo, pues $8. Bueno, pues, ¿qué te alcanza con $8? ¿Cuánto cuesta el kilo de tortillas? En la tienda me cuesta entre 17... más o menos. Ni para un kilo de tortillas alcanza el incremento al salario mínimo. No. Ni para un kilo de tortillas. Es más, ni siquiera para un viaje en microbús. Que es de lo básico, ¿no? Tortillas, microbús, Ajá. Los pagos del agua, de la luz. No sé. La comida, los precios de la comida, los frijoles, el arroz, todo lo básico, ¿no? Los enseres básicos. Mi bicicleta. Tu bicicleta, que te tengo que pagar mí. Todavía no la encuentras, ¿verdad? No, 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 afortunadamente ya. Me van a prestar una. Muchas gracias. Alguien que salió ahí. Sí, sí, sí. Fue una triangulación ahí, que porque eres amigo de un amigo y me caes bien. Entonces, te presento a otro amigo que te va a prestar una bicicleta. Yo, pues órale, ¿no? Pues muchas gracias. Y sí hay gente que ayuda. Y siempre hay, nada más, también hay que saber pedir. Pues sí, claro, hay que saber pedir, por supuesto. Cuando se necesita ayuda, y qué bueno que te tendieron la mano para que pudieras tener al menos una bicicleta temporal. Ya que el fin de semana, y luego ya ya buscarás. Ya buscaré. Ok. Aquí en la frontera, en el Condado Imperial, publica la agencia Radar BC, que aprueba el condado reglamentos para negocios de marihuana. Ya ves que aquí en Estados Unidos ya están con el tema de lo de la marihuana, estamos pegaditos. La Junta de Supervisores del Condado de Imperial, que es básicamente Calexico y el resto de la zona ahí del valle de, de,
de Mexicali o Condado Imperial, cruzando la frontera, aprobó de manera unánime este martes los reglamentos para permitir la operación de compañías privadas dedicadas a la comercialización de marihuana, tanto para su uso recreativo como medicinal. Las regulaciones serán aplicadas solamente en las áreas no incorporadas del Condado Imperial, esto es, fuera de ciudades como Calexico, El Centro, Brawley, Holtville e Imperial. De acuerdo al contenido de las ordenanzas, el uso y producción de la marihuana medicinal y recreativa será autorizado en las zonas no incorporadas con base en las leyes del Estado y exclusivamente para adultos mayores de 21 años de edad. El uso y el cultivo personal se permitirá dentro de las residencias privadas o bien dentro de edificios enclaustrados y asegurados y que se realizará en el patio trasero del domicilio. Los productores de este tipo de cultivo deberán contar con los permisos emitidos tanto por el Condado de Imperial como por el Estado de California. Las compañías privadas que deseen producir marihuana deberán hacerlo en instalaciones cerradas y aseguradas con un máximo de terreno de 22.000 pies cuadrados o 2.043 metros cuadrados. Según el contenido de la ordenanza, las autoridades emitirán hasta 5 permisos para dispensarios virtuales de marihuana, tanto recreativa como medicinal. Este tipo de empresa podrá vender su producto solamente a través de la entrega directa del mismo. El condado emitirá también un solo permiso para un dispensario físico dedicado a la venta de marihuana medicinal y autorizará además hasta 5 empresas dedicadas a la entrega de productos. Es decir, que se va a poner interesante la distribución. El mercado va a estar interesante. El mercado se va a poner ya muy interesante. Tienen que cumplir obviamente con todos los reglamentos. De mencionan ley, que de salubridad, de todo lo que. Ajá, también tienen como por ejemplo aquí en Ensenada, en Baja California, la distancia que hay entre escuelas. La que se supone que debe haber entre, por ejemplo, un expendio de se cerveza. Se supone que son 100 metros, ¿verdad? Aquí. Algo así, 100 algo o así. 150 ajá. metros o algo así. Pero creo que no lo cumplen, ¿verdad? A veces. Es otro tema que hay que revisar. Al menos 600 pies de distancia de una escuela, guardería o centro juvenil y a 100 pies de distancia de otras propiedades. Deben ubicarse a 300 pies de una residencia ocupada o negocios. Las actividades comerciales de la marihuana deberán conducirse solamente en el interior de edificios cerrados, por lo cual estas no podrán verse a simple vista. Uh-huh. Tiene varias limitantes. Detallitos, sí. Sí, pero obviamente ya está abierta la pero es para un buen funcionamiento, es lo que tengo entendido, y para no sé, la ley de competencia, cómo va sí. iniciando pues ese mercado, tienen que irlo sobre todo poco controlando poco. Más. Sí, hasta, sí, claro. hasta los olores, mira, dice que tienen que tener uh-huh. el control, plan de negocios y demás. Bueno, es que aparte California es uno de los estados de Estados Unidos con más cuidado y más restricciones, ¿no? Por algo es la séptima potencia del mundo si fuera país. Entonces, sus reglamentos tienen muy bien hechos. Creo que es uno de los ahorita que lo estoy pensando, es uno de los estados con más diversidad del mundo, si se pudiera uh-huh. decir, porque hay de todo. Hay todos ¿étnica? Los, ¿te refieres a diversidad étnica? De diversidad, tanto de razas, ajá. de todo el mundo, como de género, como de ese tipo de pues de cosas con el convivio, con las pues con las drogas, el control, con la venta de marihuana, con un montón de detalles que es bien plural, es un estado de los más plurales de todo el mundo. Uh-huh. No sé tú qué opinas, si tal vez Londres también es uno de los puntos que sí, que pues son sí, como, es más de las ciudades. Como California, que son más vistas por gente de todo el mundo y con muchas ideas muy diferentes y que conviven bien. Así es. Entonces, y son potencias económicas, Londres también lo es. Entonces, algo están haciendo bien. Sí. Entonces, en el sentido de los negocios. En esto, pues habrá que ver cómo las cifras de salubridad o de seguro social de ajá. allá. Para ver cómo cambian también ese tipo de cifras. Sí. Van a estar seguramente monitoreando los efectos de la apertura al consumo de marihuana, uh-huh. que pues ya les va a confirmar o hacer que reculen a cancelarla otra vez. No sé qué vaya a pasar ahí. Pues todas las leyes son modificables, ¿no? Sí, allá sí usan mucho los reglamentos de cada estado, ¿no? Allá sí tienen muy, muy marcado eso. Más independientes, ajá, ¿verdad? Un poquito más independientes que uh-huh. lo hacemos aquí en... En México todo en México, como se vuelve a centralizar. Todavía otra está vez. Muy centralizado. Ajá. Hubo un accidente en el Valle Mexicali, también publica Radar. Cayeron trabajadores en una alcantarilla y uno de ellos falleció. Vale. Trabajadores de la construcción son víctimas de terribles omisiones durante sus labores. En esta ocasión perdió la vida un empleado que cayó al interior de una alcantarilla, mientras que su compañero se encuentra recibiendo atención médica en estatus delicado.
Según la información proporcionada por bomberos y policía municipal en Mexicali, el incidente se registró a eso de las 2 de la tarde en un terreno localizado en el cruce de las calles Heroico Puebla y Tetechero, en el fraccionamiento Parajes de Puebla, una comunidad al oriente de la ciudad de Mexicali. Un llamado de emergencia alertó a las autoridades sobre un accidente de trabajo ocurrido en ese lugar, donde personas habían caído en una fosa y debido a los gases concentrados, se trataba de un hecho sumamente peligroso, por lo que acompañados de bomberos iniciaron con el operativo. Decenas de bomberos y policías arribaron con escaleras y equipo para intentar rescatar a las víctimas. Sacaron a uno, identificado como Óscar Tenorio, de 31 años de edad, quien recibió oxígeno y atención. Sin embargo, no pudieron salvar al compañero, del que no se tiene todavía identificación, pero según las autoridades, era su primer día de trabajo. Sí. Qué lamentable, ¿no? Situación que caigan en un pozo así, híjole, en una fosa. Y ahí entra en juego también mucho el tema de la seguridad de los trabajadores, porque aquí en Ensenada, por ejemplo, te ha tocado ver cuando instalan las lonas en los anuncios espectaculares, sí, las sí, medidas sí, sí, de seguridad que traen los trabajadores, en muchas ocasiones ni siquiera traen arnés cuando están trepados ahí en esos letreros. Hace, ¿qué será?, unos cuantos meses, un señor que andaba haciendo unos trabajos, no sé si estaba pintando o algo así, la Coppel, uh-huh, que está ahí en la Juárez y ¿qué es? ¿El Riverol? Riverol, sí. Que tocó con un palo el cable y el se electrocutó. Cable. Creo que no se murió, pero no, se electrocutó. Afortunadamente. Y quién sabe cómo habrá quedado el pobre señor. Y tuvo ese accidente. Ha habido otros también de electrocutados en casas, en albañiles que están trabajando en casas que le están haciendo un piso adicional o le están arreglando algo en el techo y tocan accidentalmente los cables de la energía eléctrica, y varios accidentes de trabajo por medidas de seguridad. Uh-huh. Ahorita que hablábamos de lo de California, lo estrictos que son, ¿cuáles son las medidas? Tú vas a California y ves a los trabajadores con guantes, con cubrebocas, todo. Casco. Y si te quitas algo que fajas, tengas que tener en ese momento, a veces son sanciones de la empresa. Sanciones a la empresa por no tener a sus trabajadores a bien. La empresa y a ti también, ¿no? Claro. Entonces, sí, y esas medidas de seguridad no son nada más porque sí, pues son para que te protejas como trabajador. Y en este caso, te aseguro, obviamente, pues ¿qué medidas de seguridad pudieron haber andado teniendo esos señores ahí en el Valle? Ah, no, perdón, no era el Valle, era una zona conurbada de Mexicali y que terminaron así, con ese accidente, dos que cayeron en el pozo. Buenos días, Pelex, dice Olivia Cutiño. Aurora Insonza, saludos, Luis, unos saludotes, Aurora. Bienvenido a Yurasi, ese de la maestra Yurasi de Johnson, ese de Johnson. A Miguel Alberto Navarrete también, que nos está viendo. A todos los que están conectados ahorita, un saludo cordial. Pregunten algún tema que les interese en específico y con gusto lo podemos tratar también. Algo que pase ahí en su calle, en su colonia, alguna queja o algo que hayan visto. Así es. Ayer, hablando de lo de las colonias, no sé si, a ver, permíteme, déjame. Con razón. ¿Sí viste ese humo? Pero de repente me dio olor en cierto momento, y era eso. Ajá, pues mira, hubo una situación, permíteme buscar aquí para ponerle la imagen a las personas. Ay, 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 ¿cuál será de todos? Sí, no, fue por ahí. ¿Será este? Aquí estamos hoy, aquí ha de ser este. Ahí está, vamos a ponerle la imagen. Lo que pasa es que ayer por la tarde hubo un incendio, aquí ya estamos mostrando la imagen, uh-huh, en los rumbos de la Morelos, no sé si Granjas del Gallo para arriba. Se vio desde varias partes de la ciudad, este incendio fue en la tarde, como las 4 pasaditas, y se generó esa columna de humo negra que se veía. Uh-huh. Se trató de una casita de madera, pero que estaba montada, como muchas de las casas que están ubicadas en ese tipo de terrenos, con los famosos llantimuros, uh-huh, que son como de manera escalonada llantas rellenas con tierra, para poder, que las utilizan para nivelar piso, uh-huh, para evitar los deslaves y demás, que son muy efectivas para eso, pero tienen su parte negativa, contra. Su contra, que es eso precisamente, la posibilidad de que se incendien y provoquen, es puro plástico. Es petróleo, es. Sí, eso es puro veneno, ¿no? Y mira, hasta sombra le hizo en todo el cerro que está ahí en esa parte. Tan densa es que la luz solar no entra. No atravesó. Y pues es una contaminación muy,
negativa para nuestra ciudad. Para el área. Esa y nada más en un pedacitito. Y constantemente están quemando cosas. Sí, ahí mencionaba una persona en los comentarios de la publicación que sí hay, de repente quema mucho cable o hace muchas fogatas. Es que mira el cerro, ¿cómo está allá? Está completamente invadido. Y esas invasiones ya incluso hasta ya les adaptaron las CFE, postes de energía eléctrica y demás. Ya ves cómo funciona aquí en Ensenada, que invades y luego ya te ponen calle y te dan los servicios. Ándale. Pero quedas en la situación de riesgo, como lo que ya hemos platicado con el maestro Luis Mendoza, de CICESE, de que se crean comunidades de alto riesgo en casos de sismos o de alguna otra situación delicada. Ahí, por ejemplo, en lo que estábamos viendo del incendio, no podían difícilmente acceder los bomberos, no había las máquinas, ¿cómo? Les costaba trabajo para ingresar allá. La mal planeación de la ciudad, pues. Sí, que suben. Montarnos en los cerros y así. Con escalinatas. Habiendo otras planicies sobre la misma Ensenada, despuesito de los cerros, nada más, pues bueno, si están más alejados, hago una vía de comunicación súper fregona, de unos 4 carriles así, y que llegas en un determinado tiempo más rápido. Sí. Y ya, o sea, nada más hacer bien las comunicaciones, aunque sea poquito más separado, no importa. Sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial? Sí, claro, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y ahorita regresamos. Estamos en el programa El Foro, en vivo, a través de la página de Plex México, aquí en Facebook. Quédense con nosotros. Si tienen dudas, preguntas, temas que quieran platicar, adelante. Estamos abiertos con los micrófonos. Ahí está el número telefónico en pantalla. Lo están viendo en este momento. 117-2667. Se comunican, entran directamente al aire. En cuanto se comuniquen, aquí atendemos su llamada, denuncia, queja, comentario y demás. Estás escuchando el programa de noticias El Foro a través de Plex, en donde confluyen profesionales de la comunicación con la ciudadanía, activistas, empresarios, políticos y funcionarios públicos. Te invitamos a apoyar este proyecto anunciando tu evento, servicios o productos a través de nuestras plataformas, llegando a decenas de miles de personas semanalmente. Comunícate con nosotros a través del correo electrónico plexventas@gmail.com. y conoce las opciones que tenemos disponibles para anunciantes. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Please listen carefully. Bien, continuamos con la información a través del programa El Foro aquí en Plex. Y tenemos algo de agendas, actividades que tienen previsto funcionarios de gobierno del estado en la ciudad de Mexicali el día de hoy, miércoles 22 de noviembre. A las 9:30 de la mañana, el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Francisco Postlewaite Duagón, encabezará la inauguración de la Semana Estatal de Transparencia 2017. Esto va a ser en la Sala Gobernadores, ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, en Calzada Independencia número 994, en el Centro Cívico. Posteriormente, a las 11 de la mañana, el delegado de la Secretaría de Turismo de Ensenada, Héctor Rosas Rodea, encabezará una rueda de prensa para promover varios eventos que se van a registrar aquí en la ciudad de Ensenada. Esta promoción va a ser en Mexicali, Baja California, Identidad Cultural, Olores, Sabores y Sonidos, el Festival del Globo Aerostático,
y viajes de avistamiento de la ballena gris. Recordemos que ya vamos a entrar en la temporada de la migración de la ballena, entrando diciembre hasta marzo por ahí, marzo, abril, comienzan a pasar las ballenas que vienen desde la parte norte del Pacífico hasta lo que es la famosa Laguna Ojo de Liebre, ahí en Baja California Sur, donde se mantienen la temporada invernal, además de que cuidan a las crías, ahí también nacen las ballenas en esta parte y se convierte en todo un atractivo turístico el avistamiento de ballenas en nuestras costas. Esta promoción que va a hacer el funcionario de Ensenada en Mexicali va a ser en la sala de juntas de la Secretaría de Turismo de Mexicali, ubicada en Boulevard Benito Juárez y Francisco L. Montejano, número 1. Entonces estarán realizando esta promoción. Hablando de actividades en aquella zona, el gobierno del estado inauguró un parador turístico y de servicios, La Cuesta, así se llama, La Cuesta en La Rumorosa. Resultado de colaboración entre el sector privado y gobierno, ayer el gobernador fue para allá con inversionistas del Grupo Hispánica, quienes inauguraron el parador turístico y de servicios La Cuesta, un complejo ubicado al pie de La Rumorosa en el kilómetro 42 más 500 de la autopista Centinela La Rumorosa, que proporcionará diferentes servicios para los viajeros. Reconocieron el esfuerzo de Grupo Hispánica SADCB por la confianza en invertir pues en este parador, que ofrecerá diversos servicios e instalaciones que cumplen con estándares de calidad internacionales, según refieren. En 2016, esta carretera alcanzó una cifra récord de cruces vehiculares. En los últimos 4 años, el aforo vehicular creció un 7% al pasar de 3 a 3.5 millones de vehículos, lo que incluye el tránsito de más de 23 mil unidades vehiculares de transporte de carga que tienen registro en el estado, así como miles más de autotransporte federal, en una de las carreteras más modernas, seguras y atractivas y económicas del país. Además mencionó que este parador está instalado en una zona estratégica, una puerta de entrada al pueblo mágico, Tecate, y es preámbulo al acceso a Mexicali, una vía de acceso a importantes atractivos turísticos como el Cañón de Guadalupe, La Rumorosa, la zona arqueológica del Vallecito, el antiguo cuartel militar, el Museo de Sitio del Campo Alaska, y será un atractivo para los amantes del ciclismo de montaña, rapel, senderismo, deporte cinegético, avistamiento de aves y fauna silvestre y automovilismo off-road, todo eso en esa zona que se ha convertido pues en un lugar turístico, como menciona el gobierno del estado, además de que pues ya va a estar activo este nuevo espacio ahí de servicios, La Cuesta, que fueron a inaugurar ayer autoridades del estado. En otro tema, refieren que han invertido 8 millones de pesos en infraestructura urbana en la presente administración de gobierno del estado durante los primeros 8 mil millones de pesos. Durante los primeros 4 años de administración estatal se han invertido 8 mil 55 millones de pesos en infraestructura urbana. El gobernador del estado dio a conocer estas cifras ayer también durante un evento. 434 millones han sido para obras de pavimentación y rehabilitación de vialidades a nivel estado, además que del 2014 al 2017 han multiplicado por 3 los recursos invertidos en calles y avenidas. En el marco en el que el mandatario estatal y la alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes, firmaron un convenio de coordinación para la ejecución de obras de urbanización entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tecate, muy similar a lo que hicieron aquí en Ensenada, por un monto de 6 millones de pesos, el Ejecutivo Estatal señaló que los recursos se suman a un programa de infraestructura para Tecate que representa una inversión total de 58 millones de pesos. A ver si estos convenios de urbanización se reflejan en que se esté abatiendo realmente la problemática de las malas condiciones de las calles. Inauguraron también, dieron banderazo de salida a una obra de pavimentación allá en Tecate, y pues lo que queda es ver en nuestra vida cotidiana realmente cómo funcionan las cosas. Es decir, si en nuestro andar por la ciudad, en ir al trabajo, en ir a la escuela a recoger a los niños, en ir al mercado o en salir al cine y demás, nos topamos con calles en malas condiciones, con mala señalética, con problemas como los que estuvimos platicando justamente ayer en el programa de Objeción, en el podcast que tuvimos ayer por la tarde del tema de vialidades, lo que vemos es lo que realmente
cuenta a la hora del tema de las vialidades. Pueden hablar de cifras muy elevadas de inversión, sin embargo, lo que vemos y lo que vivimos en el diario, ahí es donde está realmente la realidad de las cosas, más allá de las cifras que manejen, que recuerden, sería bueno que las cifras que manejan vengan acompañados de una clara percepción de qué porcentaje del problema total se está resolviendo, ¿no? Y también cuánto van a durar, porque vemos que pavimentan calles y al ratito nada más pasa una lluvia y ya están en la misma condición o en peores condiciones de las que estaban antes de que fueran reparadas. En fin, pues ahí está. Nereida Martínez, buenos días. Le mandamos un saludo también a Nereida. Vamos a continuar con algunos de los comunicados que nos envían. Va a haber un foro también, otro foro estatal de democracia y transparencia para este viernes. Refieren, esto va a ser en la ciudad de Tijuana. Permítame, aquí viene la ubicación. Va a ser a las 9 de la mañana, este viernes, en Tijuana, en la Sala El Cubo, dentro de instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Pueden reservar su espacio quienes quieran asistir a este foro estatal de democracia y transparencia a través de la página del Instituto Estatal Electoral, www.ieebc.mx/democracia1/index.html. Se lo voy a compartir ahorita aquí en los comentarios para que lo puedan acceder. Ahí está la liga que les ponemos para que quienes deseen participar y quienes vayan a estar en Tijuana, o si usted está en Tijuana y quiere participar en este evento, lo haga, porque es interesante platicar de esos temas, democracia y transparencia, vaya. Lo organiza el Instituto Estatal Electoral, van a participar, por ejemplo, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, Francisco Javier Acuña, quien va a impartir la conferencia magistral de este evento. También Clemente Custodio Ramos, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, quien estuvo acompañado por los consejeros electorales, informó que el foro contará con la participación de diversos personajes: José Antonio González, de la Unidad de Capacitación del Centro de Capacitación Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vaya qué largo el nombre de su cargo, Blanca Lilia Cadena, directora del Canal del Congreso, presidenta de la Red de Radiodifusoras Educativas y Culturales de México. Estará también Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotros por la Democracia, Asociación Civil, Gustavo Espinosa Padrón, consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, entre otros que van a formar parte del panel en el conversatorio Participación Ciudadana y Transparencia rumbo a las elecciones de 2018. Interesante el tema, ahí para quienes quieran acudir en Tijuana. Ya le comentamos, ahí está la liga, se la acabo de poner en los comentarios para que entren y se inscriban o aparten lugar. Y si no, creo que lo que posiblemente lo estarían transmitiendo, no sé si lo vayan a hacer en vivo a través de internet en algún lugar por ahí. Conferencia de prensa el día de hoy va a haber a las 9 de la mañana, donde está convocando el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, el gobierno del estado y el gobierno municipal. Se supone que en esta conferencia que va a haber a las 9, va a ser ahí en el Salón Forjadores del Riviera, va a estar el presidente municipal, va a estar el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bonfante Olache, el de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Manuel Guevara, el secretario de Pesca y Acuacultura, Matías Arjona Ridalch, y el secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras. El motivo de la rueda de prensa que tienen previsto hoy a las 9 es para dar a conocer el inicio de las mesas técnicas con el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada. Como le mencionamos, y que a veces nos parece un poquito gracioso, y disculpen la palabra, de que nos invitan a ruedas de prensa para decirnos que se están poniendo de acuerdo para empezar a ponerse de acuerdo. Básicamente, eso es lo que nos están diciendo en este momento, donde anuncian que van a empezar a sentarse para empezar a platicar de los temas de desarrollo económico de Ensenada. Pues ahí está, a las 9 de la mañana, los funcionarios del gabinete de Kiko Vega y el alcalde estarán reunidos ahí en el Salón Forjadores del Riviera. En otra información, la Secretaría de Protección al Ambiente, ahorita les voy a pasar a otra liga, está invitando a visitar a la página de la propia Secretaría de Protección al Ambiente para consultar los niveles de contaminación en Mexicali.
con el propósito de promover la participación activa de la ciudadanía en temas relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección al Ambiente, lleva a cabo a través de sus 12 estaciones de monitoreo en el Estado el registro diario del reporte de calidad del aire, por lo que invitan a la población a visitar la página de Internet de la dependencia para consultar los niveles de contaminación y con ello puedan tomar sus debidas precauciones. Estos resultados se pueden consultar a través de la página de la Secretaría de Protección al Ambiente, www.spabc.gob.mx/calidad-del-aire. Ahorita se la pegamos en el muro también, aquí para que lo vean, porque así leída suena medio raro, y que la puedan consultar. Está interesante también, por ejemplo, las personas que tienen asma o que tienen problemas de alergias, o que tienen alguna recomendación médica del tema de cuidarse de lo que estamos respirando. Ahorita que estábamos viendo la foto de la contaminación de las llantas, horrible, ¿no? ¿Cómo estarían los registros de calidad del aire con esa nube de humo negra? Sí. Aquí en Ensenada. Hace unas semanas creo que aquí nos tocó dar una nota parecida de sobre los índices de que ya tienen o tenían pensado hacer algo como tipo ya Ciudad de México, ya de los de no circula y todo eso. No creo si Mexicali fue algo así, pero sí, que tú comentabas sobre algunas cosas también de la como que de los olores y ese tipo de cosas. Es importante porque no debemos de llegar a esta situación. Hay que prevenir eso. Hay que prevenir ser una Ciudad de México. No, horrible, horrible. Hay que prevenir todo eso antes de que nos alcance. En China, por ejemplo, que tienen muchas industrias que utilizan carbón, ¿no?, para generar la energía, también tienen problemas muy serios en temporada invernal, precisamente, de contaminación en esas entidades, en esas ciudades en China, que no puedes ni ver con la cantidad de smog que le pasa a Mexicali, justamente. Y aún así, aunque andan en bicicleta, pero pues son miles de... No, pues sí, ajá. Es que más que los vehículos que sí afectan, también es la industria que utiliza mucho, pero obviamente, pues gran cantidad de ¿cuántos productos tenemos aquí de Made in China? Tenemos aquí alrededor, casi como que yo creo el 80% son de Made in China, ¿no? Que allá es donde se hacen, pero porque las empresas buscan... Mano de obra barata y menos restricciones en cuestión ambiental, como lo tiene California, lo que decíamos ahorita. Pues lo que hacen es que se van a otros lugares del mundo donde las restricciones son menores y lo hacen como aquí las plantas de energía eléctrica, las plantas desaladoras. Como la Baja Mil. Es lo que dicen algunos, que porque hay más reglas y hay reglas que no. Pues que ahí están. Ahí está la página web. A ver, vamos a entrar. Ahí sí, entra bien la liga y entra directamente al tema de calidad del aire. Al parecer es que es como una de flash, ¿verdad? Que está cargando ahí. Se ve como que está pesadito. La página, video. Y ahí van a poder ustedes ver calidad del aire nacional, descargar el reporte calidad del aire, calidad del aire del Valle Imperial, calidad del aire del municipio de Mexicali, calidad del aire de San Diego, y tiene un índice como una especie de semaforito. Por prevención está bien, precisamente. Ajá, de bueno, moderado, dañino, muy dañino, peligroso, por colores, ¿no? Y ahorita está en bueno. Bueno, no se anticipan impactos a la salud. Nada. Pues ahí está interesante. Todos estamos bien. Y qué bueno que lo están implementando ahorita, como bien lo comentaba. Sí. Y no después. Claro, ¿no? Pues definitivamente siempre es mejor que lo hagan antes a que lo hagan después. Recuerdo cuando estaba chico en el Reforma, si no me equivoco, salía su reporte diario de los puntos IMECA de la Ciudad de México. Siempre. Todo el resumen. El índice más bajo y el más alto. Y que tuvieron que implementar lo de las calcomanías, ¿no? Los vehículos. Las calcomanías, sí. Ya después el doble, ¿no? Doble hoy no circula. Al principio nada más eran unos cuantos días y después ya toda la semana y después ya hasta doble. Y si vamos enfilados, como ahorita que dices del tomar medidas antes, si vamos enfilados hacia un crecimiento en la ciudad de Ensenada, por ejemplo, también el uso de la bicicleta es muy importante, ¿eh? Sí. Porque no hay mejor ciudad, desde mi perspectiva, en Baja California que Ensenada para el uso de la bicicleta. Por varias situaciones, por la cuestión del clima, por la cuestión del terreno, de las distancias y demás. Mexicali, muy difícil en verano. Tijuana, el caos vehicular, las subidas, bajadas y las distancias.
Tecate también tiene sus subiditas. Uh-huh. Y Ensenada creo que es el más apto para andar en bicicleta. Y sí hay mucha gente que lo hace. Muchísima gente. Pero hay que hacerlo más todavía e impulsar ayer el tema de las ciclovías. Vamos a hacer una pausa, Luis. ¿Me pasa? Okay. Sí, vamos a hacer una pausa porque ya llegó nuestra invitada. Okay. ¿Sí? Y ahorita vamos a regresar. Quédense con nosotros, tenemos unos temas muy interesantes. No se vayan. Listen carefully. Bien, estamos de vuelta aquí en el programa del Foro. Nos acompaña Sergio Centeno, quien es uno de los colaboradores de la página de plexmexico.com y tiene ya desde hace bastante tiempo. Sergio, ¿cuánto tiempo tienes que empezaste a colaborar con nosotros o te, sí, tuviste el acercamiento? Unos 8 meses, ¿no? Unos 8 meses, más o menos. Y Sergio comenzó a abordar temas que incluso en tu descripción de quién eres mencionas, ¿no? Que te gusta como observar y ver cómo está el escenario en el, desde la perspectiva cultural, ¿no? En Ensenada. Uh-huh. ¿Qué nos puedes platicar de? Pues sí, mira, yo mi formación, digamos, profesional es en las artes. Ajá. Pero también a través de mi formación como joven, pues también me interesó mucho el periodismo. De hecho, me interesa hoy en día mucho el periodismo independiente. Y como se dan cuenta en mis entregas, me interesa mucho la observación del fenómeno social en general, tanto cultural como social, si quieres decir, llamarlo así, o sociopolítico, ¿verdad? Pienso que es un momento muy interesante para, no únicamente para la localidad y México, sino para todo el mundo. Es un momento pues muy casi vertiginosamente interesante y un tanto peligroso. Sí. Entonces es un momento, digamos, único para nosotros los personas pues sensibles, pensantes, que podemos comentar sobre la situación. Momento muy muy oportuno para emitir pues comentarios digamos veraces y reflexiones, ¿no? También reflexiones, uh-huh, sobre lo que está ocurriendo y buscar, digamos, no únicamente soluciones sino también correlaciones, ¿no? Como todo está intercomunicado, interrelacionado, y un fenómeno no está realmente aislado, sí, sino que obedece a una serie de detonadores. Entonces hace el trabajo pues de periodismo independiente muy 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 interesante, sí, en mi experiencia. Que ya se me vino ahorita que dices eso de interconectados, el efecto mariposa, ¿no? Uh-huh. De todo lo que hacemos, cómo tiene efectos en las demás cosas, ¿no? Un buen acto incluso hasta un diálogo con un extraño, como tú pusiste ahorita, pusiste hoy o ayer en tu Facebook, ayer, ¿no?
que dialogar con una persona. ¿Hace cuánto que no platicas con un desconocido? Dime cómo vas a saber cómo va la vida. Sí, si quieres saber qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo las personas, pues tienes que hablar con ellos. No te puedes ir como, es como juzgar el libro por la portada, ¿no? Ajá. No te puedes ir nada más por lo que ves por fuera, sino que tienes que interactuar con las personas. Cuando alguien trae un mal día, por ejemplo, tiene una razón por la que trae una actitud de un mal día. Entonces, el diálogo es súper importante para saber qué es lo que está pasando. También existe una especie como de sabiduría en colectiva, ¿no? O sea, no es el modelo monolítico de un ser que es el sabio, el que guía toda la sociedad, sí, sino que hoy en día, por la información de la manera en que fluye, pues realmente muchas personas son sabias, ¿no? Entonces hay que escuchar esa sabiduría natural e intuitiva que existe en la sociedad y en el entorno. Entonces, sí, que es muy bueno porque ya no es este Big Brother el que lo sabe todo, ¿verdad? Sí, el sabio, el líder, el guía, ¿no? El guía espiritual al que todos tenían que acudir si querías saber algo, incluso si querías tomar una decisión de hacer o no algo. Sí. Tenías que ir con el líder espiritual a que te dijera, ¿no? A que aventara los huesitos ahí, a ver qué, cómo, para dónde apuntaban los huesitos. O el curandero. Hoy es Día del Músico, dice Graciela Ramírez. ¿Es Día del Músico? Voy a festejarlo en grande ahora. Feliz Día del Músico. Nos recuerda Graciela Ramírez que se conmemora hoy. ¿Por qué será el Día del Músico? Oye, ahora debe haber una razón, ¿verdad? Tengo como unos 4 años que más o menos sé eso del Día del Músico, pero no sé exactamente por qué. ¿Por qué? ¿De dónde viene, verdad? Bueno, a ver, vamos aquí con Notimex. Está, Notimex dice, del martirio surgió el Día del Músico. A finales del siglo XIV, los pintores y escultores, hablando de arte y cultura, la representaban, dice, tocando instrumentos, órgano o cantando. En el siglo XV se fundó en Roma la Academia de la Música. En el siglo XVI el Papa Gregorio canonizó a la mártir como Santa Cecilia y la llamó patrona de la música. ¿De Santa Cecilia? A ver si podemos descargar esta imagen porque está un poquito chiquita, no se alcanza a ver. Ahorita se lo. Pero hablando pues de música, ¿no? De lo que el arte. Así que para mí, no porque sea músico, pero es una parte muy importante de las 7 bellas artes, ¿no? Es, por ejemplo, la música tiene que ver con la danza, la música tiene que ver a veces con la literatura, tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para ti, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué has visto aquí en Ensenada? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, de hecho ya he escrito sobre el movimiento musical aquí en Ensenada, que es muy activo, y considero que Ensenada pues es una... Alguien ha dicho en el pasado que Ensenada es como la Atenas de esta parte del mundo, ¿no? Una especie como de ciudad de renacimiento cultural, que a lo mejor sí es cierto. O sea, pienso que hay mucho talento. Está la universidad, el conservatorio aquí, la escuela de música. Uh-huh. Sí, ya tenemos una acá. Ajá, y entonces hay fuentes, sí hay recursos, personas que están preparándose como músicos. Entonces sí considero una ciudad pues donde hay mucho talento. Desafortunadamente, desde el punto de vista muy personal, muchos de los músicos hacen covers. A mí me gustaría ver músicos que hagan más cosas, más material original, bandas que hagan cosas originales. La tendencia es hacia el cover en Ensenada. Yo también soy músico, entonces sí me considero un poquito crítico de las sutilezas pues del movimiento musical en Ensenada. Sí, es muy delicado a veces hablar de arte, ¿no? E incluso dentro del arte, ¿no? Lo que son los ciegos, es súper difícil a veces con combinar ciertos actores, ¿no? Porque cada quien tiene su punto de vista y todo eso. En la música, por ejemplo, aquí en Ensenada, pues como dices, sí hay muchos que coberean, ¿no? Uh-huh. Y hay pocos originales, o aparentemente hay pocos originales. Y hay una pugna a veces de que, no, pues es que pues toca un cover, no, pues es que no me sé cover, yo me sé mi música. Claro, el cover se hace porque es lo que paga, ¿verdad? Se paga. Un grupo de covers. También lo otro, pero es más difícil y lleva más tiempo. Pero de que hay talento, nada más hay que saber también encauzarlo y dar más oportunidades para que precisamente esos que tocan covers, que también pudieran componer, pudieran hacer cosas, pudieran tener espacios, ¿no? Exacto. Sí, pero de que hay oficio y hay mucha calidad. Sí, sí.
de la música, están hablando, ¿verdad? Claro. En Ensenada. Bueno, vamos a hacer una mezcla, hablando de cómo todo está interconectado, vamos a hacer una mezcla. Nos acompaña Jay Fernández, le damos la bienvenida al programa el día de hoy. La invitamos para que nos viniera a platicar un poquito sobre el tema de los feminicidios, el tema de la violencia hacia la mujer. Ahorita, al inicio del programa, Jay, estábamos platicando precisamente de cómo en Estados Unidos se está registrando ahorita como una ola de denuncias de mujeres que fueron abusadas o que fueron acosadas por personajes de cierto nivel de poder del mundo del espectáculo, de la política, empresarios y demás. Incluso ahorita hay hasta denunciados candidatos políticos uh-huh. de Estados Unidos por mujeres que dicen que pues tuvieron malos comportamientos hacia ellas, incluso décadas atrás. Entonces, el tema de la situación de las mujeres está ahorita en la discusión y tú has manejado en redes sociales, has compartido estadísticas relacionadas también, por ejemplo, con los homicidios o asesinatos de transgéneros, también las agresiones hacia las mujeres en Latinoamérica y en México también has manejado estadísticas que no son muy halagüeñas, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué nos puedes platicar, Jay, sobre esta situación? ¿Cuál es el escenario que se está viviendo en tema de género en México? Mira, son diferentes factores los factores que están ocasionando esta serie de situaciones. El factor que nos está ayudando a visibilizarlo justamente ha sido las redes sociales. Las redes sociales han tenido una gran influencia en visibilizar la realidad del acoso, la realidad de la violación, la realidad de del feminicidio. Durante muchísimos años ha sido un tema casi secreto, ha sido un tema invisibilizado, lo que es feminicidio, lo que es acoso, lo que es violación. Ha habido una gran complicidad del sistema. Y cuando te hablo de una gran complicidad del sistema, no solamente estoy hablando del Estado, es decir, la sociedad y los medios han sido altamente contributivos para que esto haya sucedido, es decir, para que la invisibilización de la violencia de género contra la mujer se haya de alguna manera diseminado, opacado, se haya opacado. ¿Y la razón? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Ocurría o ocurre? La respuesta es simple, la respuesta es que vivimos en una sociedad patriarcal. No podemos ocultar que vivimos en una sociedad patriarcal y machista. Entonces, en una sociedad patriarcal, este tipo de crímenes, pues aparentemente no suceden. Y no suceden porque cuando la mujer denuncia, cuando denunciamos, no son negados los derechos a la visibilidad, no son negados los derechos a la misma denuncia. Son incontables los casos de una mujer que denuncia violencia casera, violencia doméstica, y los mismos policías no le hacen caso. Hace unos días aquí en Ensenada sucedió un caso muy notorio de una chica que le intentaron violar cerca de la unidad del Sausal, de la UABC, y los policías se echaron la bolita y nadie respondió. Es decir, al final de cuentas, el acosador o el violador no fue denunciado. Es decir, el reporte lo tomó la policía municipal, el reporte lo tomó la policía estatal, pero al sujeto no se presentó ante el Ministerio Público. Entonces, la chica presentó la denuncia, pero el sujeto ya lo habían liberado. Entonces, ahí está la complicidad del Estado. O sea, a pesar de lo delicado de la situación, a pesar de lo delicado de la denuncia, lo delicado del tema que denunció la mujer, no lo dejaron ir. Lo dejaron ir. Simplemente así. Simplemente lo dejaron ir. Creo que en ese caso, perdón, la muchacha trató de defenderse, como sabía arte marcial, trató de defenderse, entonces a lo mejor lo percibieron como una pelea recíproca, ¿verdad? Sí, lo quisieron disfrazar de que esta chica, entiendo que sabe artes marciales, entonces la chica, cuando la intentaron violar, se defendió
y a la hora de defenderse, pues golpeó al sujeto. Y entonces los policías le dijeron que le iba a ir peor si denunciaba a ella, porque el sujeto estaba muy golpeado y ella estaba muy pequeñita para haberlo golpeado tanto. ¡Oh, qué caray! Estaba muy ligadita, ¿no? Como si Bruce Lee hubiera sido personal de 2 metros, ¿no? Sí, o sea, aunque hubiera sido 2 metros y golpeado, pero... Y tenemos otro caso que está en los medios, que es el caso de España, el caso de la manada. El caso de la manada, me voy a sumergir muy rápidamente en los detalles, es la violación de una chica de 18 años, es una violación tumultuaria por 5 sujetos, y llega a la justicia, y la justicia, la defensa de estos sujetos, investiga la vida de la chica. Y la chica, pues lo único que hace es tratar de llevar una vida normal, completamente normal. Y entonces la defensa, el argumento de la defensa es que cómo pudo haber sido violada si lleva una vida normal. Es decir, es absurdo, es incoherente. Ajá. Pero hay la constancia de que estos chicos, los violadores, tenían un grupo de chat donde hablaban de todas sus fechorías y hablaban de todas sus agresiones contra las mujeres. Y entonces el juez no recibe como documental, como pruebas documentales, lo que son las conversaciones de este grupo de chat, mas sin embargo sí recibe de la defensa el hecho de que la chica llevase una vida normal después de la violación. Es decir, a la chica no le reciben las pruebas, pero a los violadores sí les reciben las pruebas. Entonces, obviamente, esto detonó, acabó en una manifestación, en un plantón frente al Tribunal de Justicia español, para decir qué le pasa a la justicia. O sea, sí, está siendo parcial. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, la complicidad del Estado es terrible, pero también la complicidad de los medios y la complicidad de la sociedad de no opacarlo, pues son lo que redundan en que esta violencia siga creciendo, no haya denuncias. En el momento que hay denuncia, la chica se exhibe, es vista. Y es acusada, ¿verdad? La señalan a la mujer en lugar del agresor. Es revictimizada. Más o menos, ¿como cuántas denuncias no se hacen? ¿Ustedes pueden tener alguna así? Mira, no, ese es un problema crítico, y ustedes como medio lo saben. No tenemos información precisa y concisa por parte de las autoridades de lo que realmente sucede en violencia de género. Hasta hace un año, términos como el feminicidio y como la violación y como la violencia de género eran terminología prohibida para los medios de comunicación. Es decir, tú no podías expresar abiertamente en el medio el hecho de un feminicidio o de una violación o de violencia de género sin que no hubiese una represalia por parte de la autoridad, en este caso por parte del Ejecutivo y por parte del Poder Judicial, sin que no hubiese una reprimenda detrás. Entonces, no contamos con la información. Tenemos un caso súper serio en Ensenada, el caso del feminicidio del Bulevar Costero, del bar del Bulevar Costero. De la chica que parece que nada más se le veía el pie así en el bote de basura, ¿no? Sí, así es, exactamente. Y no se dieron a conocer, hasta la fecha no se ha dado a conocer la autopsia del caso. Es decir, no sabemos cómo fue asesinada esta chica. Evidentemente presenta todas las características. Ya por el hecho de estar depositada en un bote de basura, ya presenta todas las características de feminicidio. Pues el odio que se tiene hacia la persona, ¿no? O sea, de ponerlo. Sí, es una manera de. Es o una forma si no, de desprecio, si no de desprecio hacia el género. No vales nada, eres basura, ¿no? Ajá. Así es. Se puede entender así. Es un desecho. Un desecho, sí. Es un desecho. Uh-huh. Y entonces no tenemos los resultados. Y no ha sido presentada la indagatoria. Como un feminicidio. Pero también hay que considerar, perdón, que no se conocen muchos datos sobre, por ejemplo, en este caso, no se conocen particularidades de este caso, si era narcomenudista la mujer, si era sexoservidora, si era a lo mejor componente de algún grupo delictivo, etcétera. Entonces no sabemos esas cosas, o si fuera, a lo mejor qué tal si era
una mujer de una familia reconocida de Ensenada, pues obviamente van a ocultar. Sí, Luis se retira, gracias. Obviamente van a clandestinizar la información si es una persona que es conocida o hija de alguna familia prominente de Ensenada. Entonces sí, son factores que son posibles, pues. Sí. Sí, a veces hay ciertos datos, por ejemplo, si es de una familia reconocida, si o muchas veces se escudan en el argumento de que está en proceso la investigación, ¿no? O seguimos indagando sobre el caso. Pero cuando comparamos esta situación del silencio que ha habido en este caso con cómo abordan ese tema en otros lugares como Estados Unidos, por ejemplo, que la información fluye rápido, directo, y te dan nombres, te dan la situación de cómo fue que falleció la persona, porque ya la sociedad se alarma y se ponen en defensa también. Es decir, la sociedad, por ejemplo, en Estados Unidos, dirían, no, a nosotros nos dices qué fue lo que pasó, porque qué tal si estamos en riesgo nosotros también, o qué tal si nuestras muchachas están en riesgo, ¿sí? Y aquí hay un silencio generalizado de estos temas, que nos pone como que a dudar de, oye, ¿qué es lo que, cómo lo están abordando el tema de los asesinatos? O por qué en unos casos sí nos dan información y en otros casos no, ¿verdad? Entonces, sí llama la atención este caso porque fue muy llamativo, fue en un lugar turístico, fue en día de barco. Pero se truncó la información. Se cortó así como que no hablen del tema, no, aquí todavía no pasa nada, ¿no? Y no clausuraron el establecimiento tampoco. No, creo que no, sigue operando regular, sí. Al menos no he visto yo ningún sello de clausura ni nada. Sí, esa es la razón es que como somos un estado elementalmente turístico, por eso no, por eso el Ejecutivo no quiere que se hable del tema de la violencia de género, porque esto genera dos cosas. Es decir, si tenemos un número muy elevado de feminicidios, se tiene que solicitar la alerta de violencia de género. Si se solicita la alerta de violencia de género, mediáticamente hablando, es ponerle un tache al Estado. Es decir, el Estado de Baja California está bajo alerta de violencia de género. Uh-huh. Y entonces esto, de alguna manera, influye y reduce la actividad turística del Estado. Pero por el otro lado, se invisibiliza la realidad. Entonces, al no haber alerta de violencia de género, al no tomarse las medidas adecuadas contra la violencia de género, esta sigue creciendo. Sí, claro. ¿Por qué? Por impunidad. Es decir, no hay alerta de violencia de género, la violencia crece porque como no hay alerta, entonces el feminicida, el violador, el violentador, el acosador queda impune. Y entonces sigue creciendo. Así es. Hay una declaración muy interesante que hizo el cantante Morrissey. Seguramente ustedes saben quién es Morrissey, el cantante de los Smiths. Uh-huh. Hizo una declaración hace unos días muy impactante, refiriéndose al presunto ataque sexual de Harvey, el ejecutivo de Hollywood, ¿no? Y otros. Que en muchos casos, dice Morrissey, que en muchos casos, por así decirlo, la víctima o las víctimas saben en lo que se están metiendo al acudir a un apartamento de un hombre solo o al acudir a cierta cita, cierta situación con alguien. Como que no es posible que no sepan lo que potencialmente puede ocurrir. Entonces, en cierta forma, dice Morrissey que en muchos casos la víctima también contribuye a lo que ocurre. Al acudir, sabiendo que va a estar con un hombre sola y va a haber alcohol o drogas X, ¿no? Le dan parte de la responsabilidad de la acción de la otra persona. Eso sí. Hasta te refieres, ¿verdad? Sí. O sea, que le dicen, tú también tuviste la culpa, ¿no? Que es muy común también en el ámbito religioso, ¿no? La revictimización a la víctima, ¿no? Sí. Es decir, hubo un doble feminicidio. En algún país de la parte norte de Sudamérica, dos mujeres solas. O sea, dos mujeres solas. ¿Por qué dos? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que dos mujeres salgan solas? Bueno, es que ¿qué hacían dos mujeres solas? Bueno, o sea, no están solas. Es decir, son dos mujeres que se están acompañando una a la otra y que están haciendo un viaje turístico. No están solas.
Tenemos esa grave manía, como volvemos a la sociedad patriarcal, de victimizar a la víctima. Yo siempre he dicho que esto parte del problema de que se educa en la sociedad machista, se educa a la mujer a cuidarse, se educa a la mujer a cómo vestirse, a cómo comportarse, a no llegar tarde, a no salir sola. Básicamente, la educación está enfocada a que la mujer se cuide, pero, en nuestra educación patriarcalista no se enseña al hombre a respetar. Es decir, un taxista, después del caso de Mara Castilla en Puebla, un taxista recogió a una chica, la chica va en estado de ebriedad y le toma fotos de que la entrega perfectamente en su destino. O sea, y se convierte en un héroe. ¿Por qué? O sea, hizo exactamente lo que tenía que hacer. Está ilustrando lo que ocurre, cómo se ponen algunas personas, ¿verdad? Exactamente. En el caso, por ejemplo, de Mara, lo que se atribuye o que contribuyó es el hecho de que Mara pues había salido de un bar, posiblemente iba en estado de ebriedad, posiblemente se cansó, le dio sueño en el Uber. Pero eso no le da derecho al hombre a violarla y muchísimo menos asesinarla. Entonces vuelvo al punto de partida. El problema es que se educa a la mujer a cuidarse, pero no se educa socialmente al hombre a respetar. Yo pienso que sí se nos educa a todos los seres humanos a actuar moralmente, digamos por la religión o por los padres, por la educación. Pero cuando pasa de eso a un acto criminal, entonces ya eso ya es como tierra perdida, ¿no? Sí. O sea, todos tenemos una cierta fortitud, cierta formación moral de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que no hay que hacer, etcétera. Pero en la mente criminal, ya cuando un hombre o una persona comete ya un crimen, ya es como dices tú, decide violarla contra su voluntad o decide matarla, ya es otro rollo completamente diferente. Pero formación moral de que sepamos qué es correcto y qué es incorrecto, pues todo la tenemos. Por lo menos lo básico, ¿no? Se supone, pero el tema es también, vamos al tema educativo y el tema de formación dentro de las familias, ¿no? Hay un problema entonces desde la familia y quizá también un problema dentro del ámbito educativo que nos está faltando ese pedazo de enseñanza del tema de equidad, ¿no? Y respeto hacia los demás. Tienes otro elemento crítico, que es la presión social. Uh-huh. Siempre volvemos a las culpas, volvemos a victimizar. O sea, si no hubiese madres machistas que educan a sus hijos de manera machista y que educan a sus hijas de manera sumisa, pues esto no sucedería, en teoría. Entonces responsabilizamos a la madre y responsabilizamos de lo que le acontece o de lo que sucede con sus hijos a la madre. Pero no consideramos el factor de presión social. Es decir, si una madre no educa a un hijo machista, el hijo va a ser excluido de la sociedad. Entonces, la madre puede tener un excelente nivel educativo, sí, un excelente nivel cultural, pero vive con el temor de que si su hijo no es ligera o mínimamente machista, puede ser excluido de la sociedad. Y exactamente pasa lo mismo con las hijas. Podemos tener un excelente nivel cultural, un excelente nivel socioeconómico, educativo, académico, etcétera, etcétera, pero vivimos con el temor de que si no criamos hijas sumisas para el sistema o para la sociedad, estas hijas van a ser en un momento determinado excluidas socialmente. Entonces, no es exactamente que la madre sea totalmente responsable de la educación. Se tiene que considerar siempre el factor de presión social. A medida que el país se ha tornado cada vez más violento, esta influencia en la formación pues hace
desgraciadamente, que la madre cumpla con las exigencias de la sociedad. Y entonces ahí es a donde se descuida o a donde se pierde ese pequeño eslabón de lo correcto y de lo incorrecto. El violador, el feminicida, el acosador, no es sociópata, no es psicópata, es gente normal. Es gente normal que simple y sencillamente cumple con la norma de violencia que la sociedad le enseña, le impone. Y que en un momento determinado la familia deja que permee en la educación del sujeto esta presión social, y entonces pues es la respuesta genera violencia. Sí. Algunos comentarios, menciona Sandra Patricia Villanueva Mora, Plex, bien por la apertura al tema de violencia de género y feminicidio. Saludos a Jay de Sandra Patricia. Ian Duarte, disculpa, pero sí existe el delito de feminicidio de acuerdo al Código Penal. Menciona de que existe el delito de feminicidio. Isidro Medina, bajo ningún motivo se debe agredir a una mujer, aun si anda ebria, sola e inconsciente. Nunca, dice. Pato Hernández, cuando hay un nivel educativo alto y cultural, creo que ese temor no existe, dice, refiriendo a lo que estabas comentando. También lo que refieres, y sí lo hemos visto, por ejemplo… el exnovio, ¿no? Me tocó ver del caso de uno que ocurrió en Monterrey, un asesinato de la muchacha que ya no quería andar con el muchacho y ya le dijo, pues ya no, y el otro va y se planta su casa y la mata. Y simplemente porque sí, o sea, es decir, una persona que aparentemente estaba normal en todos los aspectos, y de repente, pum, como que no sé qué le pasa, qué chip se le desconecta ahí, y va y la mata. Pero eso que mencionas de la sociedad es verdad, porque también la sociedad en cierto modo como que hasta respalda, ¿no?, ciertos comportamientos o permite esos comportamientos, aun cuando en tu casa le enseñes a hacer de tal o cual manera. La sociedad tiene un rol muy importante, pero hay ahorita señales de que la sociedad mexicana se esté poniendo como a tono para resolver esta problemática, o estamos igual que antes, o en el peor escenario vamos de mal en peor como sociedad en este tema de violencia de género. ¿Hay algo positivo por ahí que podemos rescatar? Sí, sí hay cosas positivas. No podemos como sociedad, y ese es un problema gravísimo que tiene la sociedad mexicana, de delegar absolutamente toda la responsabilidad de lo que sucede en el país en las autoridades. Es decir, si la sociedad no es partícipe y no toma conciencia y no toma acciones sobre lo que se hace bien y sobre lo que se hace mal por parte de las autoridades, nunca va a suceder nada. Pues afortunadamente, el beneficio de las redes sociales han permitido que se desarrollen colectivos, que se desarrollen agrupaciones. Y estos colectivos han pasado de las redes sociales a la acción. Es decir, en Ensenada tenemos, yo por ejemplo estoy al frente del colectivo 24A. Después tenemos el colectivo La Marcha de las Putas, tenemos el pequeño colectivo CIB, CIN. Entonces ya como colectivos nos reunimos, hacemos una reunión de colectivos. Y hoy por hoy, en este momento, por ejemplo, en el caso de Ensenada, ya tenemos una respuesta directa y ya estamos trabajando directamente con InMujere en términos de generar respuesta a la educación, a la prevención y a la visibilización de la violencia de género. Y estos colectivos están surgiendo en todo el país. En Puebla me reportaban ayer del surgimiento ya de un colectivo, también de un colectivo de colectivos. Que vaya que hace falta en Puebla, ¿no? Por los hechos recientes. Es que no hay un estado que esté libre de pecado. Es decir, estamos hablando de que Puebla va con 90 feminicidios al año, pero Baja California vamos con 95. Y Veracruz va con 127. Ahora una pregunta, ¿ustedes consideran que esta tasa de feminicidios en México, digamos, tomemos Puebla como modelo, obedezca
acciones de algún grupo organizado delictivo, de algún cartel, algún cartel que le guste, que se especialice, digamos, entre comillas, a atacar a mujeres, o es un fenómeno, digamos, de la sociedad en sí? Es un fenómeno mundial. ¿Mundial? O sea, es un fenómeno mundial. O sea, el hecho de que esto concurre con el auge, pues, de los carteles, del crimen, no tiene nada que ver. Okay. La violencia de género surge o está con tendencias de crecimiento simple y sencillamente por dos razones: precariedad, pobreza. O sea, la precariedad no solamente es la... ¿Tenemos una llamada? ¿Podemos contestar la llamada telefónica? Sí. A ver, permíteme un segundo. Sí, buenos días. Está hablando a el programa El Foro en vivo. No, parece que no era para llamada telefónica. Sí, disculpe. Adelante. La precariedad no solamente es la pobreza económica. La precariedad es... precariedad, ¿no? La precariedad es la pobreza educativa, la pobreza cultural, espiritual, la forma de vida, la precariedad de elementos, ¿no? Agua, luz, de básicos. La precariedad tiene una gran repercusión en el incremento de la violencia de género. A esto le sumamos el empoderamiento de la mujer. Es decir, en los últimos 20 años, la mujer se ha empoderado con relación al hombre o está en una lucha de empoderamiento, si bien no ha logrado verdaderamente empoderarse en términos de equidad. Uh-huh. Igualdad legal ya casi la tiene, pero equidad todavía no. Entonces, la mujer está en esta lucha de equidad. Y en esta lucha de equidad se ha ido empoderando. Entonces ya no es fácilmente, entre comillas, ya no es fácilmente víctima de la violencia machista. Es decir, lo que decías de Monterrey, justamente. Sí. Al primer síntoma de violencia, una chica da la vuelta y le dice adiós al chico. Y entonces el chico no acepta. El chico criado dentro de un sistema patriarcal, dentro de un sistema machista, dentro de un sistema de pertenencia, donde él asume que su pareja le pertenece, no acepta, en su chip no está programado que él tenga que aceptar que la mujer es libre, que la mujer es independiente. Uh-huh. Y entonces reacciona. Si a esto le agregas precariedad, pues tienes un cóctel muy peligroso de dinamita y fuego listos para hacer la chispa, ¿no? Y eso es común, ¿no? Lo vemos constantemente, esta situación de ese detonante, de esa combinación de dinamita y fuego en todas partes. Hay regiones de México que son diferentes, es decir, ¿hay avances en algunas comunidades en relación a otras o estamos igual? No, lamentablemente no. Lamentablemente el avance es contrario a los números positivos. Lamentablemente el avance es de que vamos en números crecientes, sí, de violencia de género. Yo llevo la estadística municipal, uh-huh, es decir, yo llevo lo que es el mapeo municipal. Y ahorita busco las cifras, sí, y te doy las cifras de 2016 contra 2017. Y te doy las cifras, por ejemplo, en el caso de transfeminicidio de México, uh-huh, de 2016 contra 2017. Desafortunadamente, la violencia de género va creciendo. Va aumentando. Va aumentando. Sí, hay un aspecto de esto que me interesa a mí mucho, una faceta de esta situación. A ver, ¿qué piensan ustedes? De que, al parecer, como que esas personas que cometen estos actos quieren establecer o perpetuar un estado de terror. O sea, al atacar a una víctima, no únicamente la violan y la matan, sino que en este último caso de una chica la desfiguran, casi la desollan, la muchacha está joven. Entonces, ¿creen ustedes que haya una intención de crear una atmósfera en México de terror
y como, como desestabilizar al país o crear una fobia, una psicosis extrema de tal manera, a tal punto que el país pues sufra económicamente, ¿verdad? En este, o sea, sugeriría esto que podría haber actores o agentes externos a quienes les interesa que México esté pues fregado, ¿no? Que esté al punto de caos. ¿Que existe una agenda tan oscura? Sería, ¿pudiera ser? ¿O no? Sería un aspecto pues del terror como estrategia, el terror como algo como un movimiento político. Pues puedes decir que sí, porque simple y sencillamente el neoliberalismo económico es el que nos sumerge en la precariedad. Uh-huh. Es decir, a partir de que México se ha sumado a este neoliberalismo económico, la precariedad ha crecido. Uh-huh. Entonces, la precariedad ha crecido, el estado de violencia general ha crecido y México cada vez está en condiciones, valga la redundancia, más precarias, más vulnerables, y esto facilita el empoderamiento de otras naciones, dada la precariedad o dada la vulnerabilidad en la que se encuentra el país. O sea, parece, sí, si lo quieres ver como un complot más allá de nuestras fronteras, pues sí, el neoliberalismo es la causa de todos estos males. Es decir, el segundo país del mundo, no, perdón, el primer país del mundo con mayor violencia de género hacia las mujeres trans es Brasil. Puedes hacer una analogía muy fácil entre México y Brasil en cuanto a la influencia del neoliberalismo, uh-huh, en su situación económica o en su desarrollo económico. Son los dos países latinoamericanos que más destacan, ¿no?, en el tema, de los que están más metidos con esto del neoliberalismo. Podemos leer unos comentarios. José Mario Elizondo menciona, como bien se dice, no solo hay que educar a nuestras hijas a saber defenderse de ser violadas, también hay que educar a nuestros hijos a no violar. G. Ortiz Julio, saludos amiga Jay, aquí escuchando tus comentarios. Emiliano Guevara, la violencia de género también se da por virtud de la presencia de la mujer en muchos ámbitos de la vida de la sociedad. Esto sucede porque ellas también han venido a ser partícipes, incluyendo actividades ilícitas. Por ello es que en las estadísticas de homicidios ya son notorias. Y un último comentario de Alejandro Tamayo pregunta, ¿cuál es la agenda feminista en la localidad de Ensenada? Puntualmente, ¿cuál es el objetivo prioritario? De esos comentarios, ¿qué nos puede decir? Vamos con el de Emiliano, que menciona de que se ha involucrado más la mujer en todos los ámbitos de la vida de la sociedad y que por ello también aparecen en estadísticas, también incluyendo el tema del narcomenudeo y todo esto. Bueno, aquí tenemos un factor que se llama, popularmente, se le conoce el 90%. Y el 90% dice que el 90% de los crímenes son cometidos por hombres. El 90% de los crímenes hacia las mujeres son cometidos por hombres. El 90% de los crímenes contra hombres, contra varones, son cometidos por otros varones. Es decir, en términos generales, el 90% de toda la violencia, absolutamente contra todo, es por los hombres. Es generada por los varones, es generada por los hombres. Y si nos ponemos a buscarlo en Google, hay muchísima información, incluso hay información de Naciones Unidas que habla sobre este tema, ¿no? Importante lo que mencionas, ciertas las fuentes, ¿no?, de quienes tienen las estadísticas, es muy importante eso que mencionas. Sí. De Naciones Unidas, estamos hablando de un organismo internacional que es serio, ¿no? Es decir, al buscar ciertas estadísticas en internet, a veces también tenemos que tener en consideración que siempre sean estadísticas de fuentes que son serias y respaldadas. Así es. Sí, y aquí esto es muy importante porque, claro, cuando hablas de esta cifra del 90, no solamente visualizas
O sea, no estás enfocándote desde el punto de vista feminista a buscar quién es el responsable. Es decir, lo que estás buscando es conocer los datos. Lo que estás buscando es saber, para saber qué atacar. Volvemos al punto de partida. Si el 90% de esta violencia es generada por los hombres, entonces en algo estamos fallando como sociedad en la educación hacia el varón. Y entonces tenemos que enfocar todas nuestras baterías. Tenemos que enfocar, valga la redundancia nuevamente, el 90% de nuestras baterías hacia ese 90% de infractores varones. Es curioso, claro. Es curioso que el machismo, como quiera llamársele, es mucho más grave en el Medio Oriente, mientras que el Medio Oriente supuestamente es más religioso y tiene cánones morales más estrictos y se le trata peor a la mujer. Me parece curioso eso. Es curioso, ¿verdad? Sí. Es verdad. Tienes razón. Sí, son más como apegados al tema de lo moral, ¿no? La moralidad que se va por el frente. Y existe esa. Y en cierta forma son países muy prósperos, ¿no? Como Arabia Saudita, son países ricos. Como pues les tocó estar en el lugar correcto del petróleo, ¿no? De ahí les sale todo el dinero. ¿Qué otro? Si no tuvieran petróleo, ¿cómo le harían, ¿eh? Los países árabes y del Medio Oriente, si no tuvieran esas grandes cantidades de petróleo, ¿cómo le harían para ser tan prósperos? Quizá buscándole otras alternativas de generación, de activar económicamente a su región. ¿Cómo le hacían antes? No, supongo que no hay corrupción, ¿no? Pues no hay corrupción, o sea, el dinero, si bien es cierto que todo el dinero se va para el jeque reinvierte todo su dinero. Tiene su lado positivo. Sí, así es. En su gente, en su pueblo, ¿no? En su pueblo. Uh-huh. O sea, hasta hace no muchos años en México era parecido el sistema político. Sabíamos que los políticos. Hablemos, por ejemplo, de un caso conocido, el caso Miguel Alemán. Miguel Alemán, pues no sé si robó o no robó, pero lo que sí sabemos es que tuvo una gran participación en la vida económica del país. Ciudad Satélite, Acapulco, Televisa, Alcoa. ¿Y a dónde se iba el dinero? Pues a desarrollar Acapulco y a desarrollar Ciudad Satélite y a desarrollar la industria aluminera mexicana. Sí. Entonces. Sí, pues, la invirtió. Sí, reinvertían el dinero que de alguna manera, con los favoritismos o con los favores del puesto, generaban, lo reinvertían en México. El problema es cuando el dinero empieza a fugarse del país. Uh-huh. Entonces, toda esta riqueza que se genera, en vez de reinvertirse en el país, es lo que está pasando con los refugios fiscales en las islas, ¿no? Ah, sí, claro. Así es. Los paraísos fiscales. En vez de que la riqueza se quede, se van los paraísos fiscales. Y eso es terrible. Les manda saludos Miriam Cano. Saludos a mi vecino Sergio y mi querida Jay. Un gran tema. Elena Díaz Sotelo. Saludos en especial a mi amiga Jay Fernández. Temas de gran interés. De parte de Elena Díaz, que manda también saludos con ese tema. ¿Hacia dónde vamos encarrilados, ya para aterrizar el tema aquí en nuestra Ensenada? En cifras estamos mal, en homicidios en general, ¿no? Con 90 o sin 90% en tema de homicidios y violencia, estamos muy mal ubicados en Ensenada, como nunca lo habíamos estado antes en la historia. Y ante este escenario de gran violencia, de gran impunidad, de un altero gigantesco de expedientes que tienen los ministeriales para investigar y que no sé cómo le hacen, la verdad, a qué le dan prioridad o cómo están investigando con esa gran cantidad de expedientes, pues casi se va hasta todavía relegando el tema del feminicidio y de la violencia de género, ¿no? Como pasando casi un segundo plano. Tienen que estar ustedes empujando a través de estos organismos civiles para que esté en la agenda el tema, ¿verdad? Sí, mira, aquí volvemos a lo mismo. Por ejemplo, Inmujere es una institución que está orientada por vocación natural hacia el empoderamiento de la mujer. Uh-huh. Entonces, volvemos a esta parte, ¿no? Nos hemos enfocado durante los últimos 25, 20,
30 años al empoderamiento de la mujer, pero se nos olvidó en el camino el preparar, el reeducar al hombre para este empoderamiento. Entonces, es un tema con el que hemos trabajado muy de cerca en el, prácticamente en lo que va del año, del 2017, ya todos los colectivos de la mano con INMUJERE. Es decir, ok, sí, muy bien, tenemos que seguir con la misión de empoderar a la mujer. ¿Por qué? Porque la equidad absoluta no se ha logrado. Pero también tenemos que trabajar en la parte de reeducar al hombre hacia esta mujer empoderada. Y el problema es que tenemos todavía un vacío de cómo. Es decir, sí sabemos qué. ¿Qué? Pero no cómo. Pero no tenemos cómo. Sí, claro. Es decir, todavía no tenemos ni las capacitadoras ni los capacitadores. Sí hay, empiezan ya a surgir. Sí. Empiezan ya a surgir pequeños movimientos donde se reeduca la deconstrucción machista del hombre. Pero todavía no tenemos una gran movilización que nos permita el poder reeducar masivamente a la población. Entonces, la única salida que nos queda en estos momentos es que los colectivos presionemos a nivel federal para que se integre a nivel federal un mejor planteamiento en reeducación, en deconstrucción del machismo. Y honestamente, yo lo veo en chino, ruso y esperanto. Sí, o sea, tenemos. Independientemente, vamos a entrar en un proceso electoral el próximo año, ¿no? ¿Alguno de los que están candidateables te pinta como que pudiera tener una esperanza? No, lamentablemente no. Por ejemplo, uh-huh. Nos enteramos el día de ayer que el Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ajá. Movimiento Ciudadano abandona la agenda de la diversidad. Eso es grave. Eso, y es que es una de las preguntas principales, cuando se aliaron, ¿no? Dicen, a ver, pero ustedes tienen puntos en los que realmente no pueden ni hablar. Y ese es uno de ellos, ¿no? Así es. Y también, por ejemplo, los matrimonios del mismo sexo, la cuestión de cambio de género y demás, que tienen opiniones distintas. Entonces, ¿el acuerdo al que llegaron qué va a ser? ¿No abordar el tema? No hay agenda. Mira, increíble, lo que es, ¿no? Increíble, es terrible, ¿sí? es terrible. Y el domingo se presentó el proyecto de nación de López Obrador, y en el proyecto de nación no figura ni el problema del feminicidio, es decir, no está considerado el problema del feminicidio, ni se menciona, ni está considerada la agenda de la diversidad. Es decir, ninguno de estos dos temas están omitidos del proyecto de nación de López Obrador. Uh-huh. Y obviamente el resto de partidos que nos quedan no van a meter las manos ni por la agenda de la diversidad, sí, ni por el problema del feminicidio. ¿Por qué? Volvemos al patriarcalismo. ¿O les quita votos o algo así? Será baja prioridad, yo creo, ante otras cosas que otras prioridades, más fuertes prioridades, no sé. Según lo que hemos visto y según lo que hemos visibilizado a través del tiempo, el considerar la agenda feminista y el considerar la agenda de perspectiva de género, y esto sumarle la agenda de la diversidad, es rentable en votos. Es altamente rentable en votos, es decir, tienen un capital político capturable. Ahí está el mismo PRD. Sí, es claro. Decir, el PRD ha capitalizado durante los últimos 10, 15 años la agenda de la diversidad, sí, y le ha sido altamente rentable. Sí. Entonces, yo no entiendo por qué abandonar estas agendas o por qué abandonar estos temas si para los partidos, que finalmente lo que les interesa es tener una captura de votantes, ¿por qué abandonarlos? Sí. Es decir, es otra vez volvemos, somos una nación machista, somos una nación patriarcalista, y el tema de la diversidad y el tema del feminismo y el tema de la perspectiva de género los invisibilizamos.
¿Hay algún país en el mundo que sea ejemplo de que se haya podido lograr avances en esto? Canadá. 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 Canadá va muy adelante, muy avanzado, específicamente con Justin Trudeau. Justin Trudeau lleva una agenda de incluyente, inclusiva, donde tiene una gran participación de diversidad racial. Incluso en su gabinete, ¿verdad? Su gabinete, su propio gabinete, tiene una inclusión de diversidad y además es totalmente su formato de gobierno en perspectiva de género. O sea, que la perspectiva de género no implica que sea perspectiva feminista, es decir, es la participación de la perspectiva de todos, ¿no? De todas las necesidades, absolutamente de todos, de toda la diversidad. Pues ahí está, pudiéramos tomarlo como un buen ejemplo, ¿no? De lo que pudiera emularse al menos, si bien las culturas son diferentes, la educación que tienen allá es distinta, pero hay cosas que se pueden emular, que se pueden tomar de ejemplo de que sí se puede avanzar en tal o cual tema o tal o cual rubro, ¿no? Pues bueno, ahí hay comentarios adicionales. Nayeli Osuna, muy buen tema de los feminicidios y diversidad en Ensenada, saludos a Jay. José Mario Elizondo, sí hay que empoderar a la mujer, pero hay que hacerles entender que el hombre de hoy es un depredador peligrosísimo, a quien una minifalda, un escote o un simple hola desata en ellos el depravado que llevan dentro. En el hombre de hoy es un verdadero peligro, sus hormonas y neuronas parecen estar echadas a perder y por ello hay que educar a nuestras hijas a desconfiar de las intenciones de todo hombre. Las excepciones casi se extinguen, dice. Volvemos a lo mismo. José Mario. Hay que educar a nuestras hijas. No, hay que educar a nuestros hijos. A las hijos e hijas, ¿no? Parejo. Miriam Elizabeth Cano, es importante educar a las nuevas masculinidades, dice, parte de la agenda feminista. Así pues ahí está. Muy importante. Mucho, hay mucho tema como para discutir esto, pero bueno, entonces, algún último mensaje, Jay, para la comunidad de Ensenada que está interesada quizá en involucrarse, en informarse más, en tal vez participar en algunas de las actividades que se realicen encaminadas a esto o alguna orientación, así como que funcionanos como brújula en este tema, por favor. Sí, aquí hay dos cosas muy importantes. Creo que es importantísimo que la sociedad ensenadense se sume a los colectivos. Cada colectivo tiene su propia visión. Hay colectivos que tienen una perspectiva más conservadora, habemos otros colectivos que tenemos una perspectiva más liberal. Lo importante es que la gente participe, que el ciudadano participe, que pare de delegar a la autoridad todo el trabajo. Es decir, el ciudadano tiene que participar activamente con opinión, tiene que participar activamente con acción y tiene que participar activamente con decisiones. Es decir, no podemos seguir delegando en las autoridades toda la responsabilidad. Esto lo hemos visto, lo hemos vivido cada vez que los colectivos se involucran en las decisiones del Estado. De alguna manera ejercen una gran conciencia colectiva. Entonces, pues eso, o sea, tenemos que involucrarnos y sumarnos al trabajo de las autoridades y en un momento determinado ser jueces y participar en las decisiones de las autoridades. Que están ahí precisamente para tomar decisiones e invertir recursos en base a lo que la misma población está necesitando, ¿no? Si no hay esa comunicación. Inclusive algunos cuerpos policiales recientemente han estado recibiendo un entrenamiento sobre sensibilización cultural o derechos humanos, precisamente porque ha faltado eso también, sí. ¿No? A lo mejor no tienen la habilidad o la información para tratar ciertos asuntos debidamente, ¿no? O sea, no hay precedentes, pues, de cómo tratar un caso de violación, cómo tratar un caso de femicidio, etcétera, ¿verdad? Entonces sí es pertinente que las autoridades se les eduque, se les entrene en cómo entender esa problemática también. Y cómo interpretarlo, porque lo que menciona de lo que le dijeron a la muchacha que se defendió, pues ahí necesitan mucha capacitación realmente. Ahí se queda claro, ¿no? Que la manera en que abordan los temas tiene que ser
pues desde otra perspectiva completamente distinta a la que manifestó la joven que le dijeron. En fin, bueno, pues muchas gracias, Jay, por acompañarnos. ¿Necesito hacer un spot comercial? Claro que sí, adelante. Ahí va mi spot. Los invito, los invita Inmujere, los colectivos sociales, el Ayuntamiento de Ensenada, la Procuraduría General de Justicia del Estado, al primer encuentro municipal, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y Niñas. Al foro Hablemos de Igualdad. Habrá conferencias, habrá talleres, es el viernes 24 de noviembre, de las 8:30 de la mañana a las 5 p.m. en el Riviera. No falten, si quieren participar y si quieren volverse parte de las acciones ciudadanas contra la violencia de género, contra el acoso, contra la violación, contra el feminicidio, a favor de la igualdad y de la equidad hacia las mujeres, el viernes 24 en el Centro Social Riviera, de las 8:30 de la mañana a las 5 p.m., invita Inmujere y los colectivos feministas en Senado. Es gratuito, ¿verdad? No tiene que pagar nada de inscripción. Es llegar y participar e involucrarse. Así es. Muy bien, pues ahí está la invitación, ya lo saben, A veces hay personas que dicen, es que no hay nada que hacer en la ciudad o no hay actividades, no hay eventos, pues ahí está uno muy importante este viernes, enmarcado precisamente en lo que estábamos comentando. Muchas gracias a Jay Fernández, quien nos acompañó durante esta parte del programa. Ahorita vamos a seguir, Sergio, vamos a continuar con el tema que estamos platicando de Sergio y que se vincula, porque hay una transversalidad en todos los ámbitos, cultural, musical, artístico, de todo tipo, religioso, etcétera, y que tiene que ver con el tema de violencia de género, de esta cultura que tenemos, incluyendo la música, el tipo de música que escuchamos y todo, ¿no? ¿Cómo influye la música que está de moda, los reggaetones y la banda con cierto lenguaje, que hay banda con un lenguaje más positivo y más bonita como la música ranchera de antes, ¿no? Pero ahora ha evolucionado de una forma muy extraña también, que ha promovido mucho, desde mi punto de vista, al tema del machismo, ¿no? Sí. Sí, desafortunadamente sí, ¿no? Hay un caso de un videoclip que salió el año pasado, que fue verdaderamente censurado por la sociedad civil, donde el videoclip incita al feminicidio. Es un caso de feminicidio. Uh-huh. O sea, el tipo por la razón... Por que despecho. Todos, por... Pero es cultura popular. Sí. Dices, esto tiene que cambiar. Claro, definitivo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jay. Vamos a hacer una pausa y ahorita para despedir a nuestra invitada, y ahorita regresamos. Listen carefully. Estás escuchando el programa de noticias El Foro a través de Plex.
en donde confluyen profesionales de la comunicación con la ciudadanía, activistas, empresarios, políticos y funcionarios públicos. Te invitamos a apoyar este proyecto anunciando tu evento, servicios o productos a través de nuestras plataformas, llegando a decenas de miles de personas semanalmente. Comunícate con nosotros a través del correo electrónico plexventas@gmail.com y conoce las opciones que tenemos disponibles para anunciantes. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Please listen carefully. Tanto, muy bien, aquí estamos ya de vuelta en el programa El Foro. Vamos a continuar con los temas de lo que estamos platicando, porque con Sergio estamos platicando del tema de la cultura. Muchas gracias a Jay y esperemos que les vaya muy bien en el evento del viernes. En el tema de cultura, Sergio, ¿qué es lo que te ha tocado ver y cómo? A ver, ahorita hablando del tema de lo de género, ¿sí, desde tu perspectiva, crees que el arte o la cultura, la música y todo lo que engloba el ámbito de nuestra cultura tiene un rol importante en el ser más ecuánimes, más justos o más equilibrados con el trato a las personas? Sí, yo pienso que lo que está ocurriendo tanto localmente como en el país y en el mundo es una especie como de concientización en todos los aspectos, ¿no? O sea, a la medida que hay una posibilidad de que el mundo sea un mundo mejor, que en teoría pues el mundo debería ser un mundo mejor porque sí, todo está más avanzado, al parecer pues no, a veces parece que es al revés. Parece, ¿no?, que vamos para atrás, ¿verdad? Estamos un poco más, que estamos mal, que hay demasiado, o sea, eventos y sucesos muy dramáticos, muy fuertes, que no se pueden creer, que no tienen precedente, ¿verdad? Entonces, yo considero que es que hay dos tipos de cultura, ¿no? Está la cultura del punto de vista antropológico, o sea, todo lo que los humanos hacemos es cultura. Lo que comemos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, etcétera, eso es cultura. La otra acepción de la cultura es pues lo que tú sugieres, que es la cultura pues de la sensibilidad expresada. Expresada del arte, la música, etcétera, ¿no? Entonces son dos cosas un poco diferentes. Uh-huh. Considero que, por ejemplo, en el caso de mi columna que se llama Folio, aquí con Plex, obviamente obedece a una posibilidad
en la comunidad de que resalten el potencial o los valores que existen, que son inherentes en esta comunidad, que sí existen, ¿verdad? Claro, por supuesto. O sea, entonces ya no se trata de un pueblito Ensenada que es un pueblito insignificante, sino que mediante la tecnología y las comunicaciones, Ensenada es un sitio en el mundo, o sea, es el mundo en sí. Aunque sea un pueblo. La gota en el mar, ¿no? Que forma el mar entre todos. Entonces, la premisa es que Ensenada, pues, es el mundo en sí. Entonces, mediante nuestra palabra, nuestra opinión, nuestra sensibilidad, queremos expresar qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que nos está pasando a los seres humanos. O sea, y por eso pienso yo que un buen periodismo es un periodismo afirmativo, es un periodismo que afirma la vida, que afirma la verdad. Y en términos de lo que tú dices del arte, pues en general, yo pienso que sí. O sea, hay mucha actividad cultural en Ensenada que nos está diciendo que sí es posible, que sí existe la posibilidad de una utopía hecha realidad. O sea, que las playas tan bellas de Ensenada no tengan basura, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no es así ahorita. Vamos a las playas, hay un friego de basura, no hay educación o disciplina en la comunidad para mantenerlas limpias. Para mantenerlas limpias. O al menos no colaborar. Ajá. Pero sí existe la posibilidad, es lo curioso, lo que a mí me motiva, es que sí existe la posibilidad de que sí se instituya esta disciplina, de alguna manera, mediante los medios o las escuelas o qué sé yo, que se instituya, que se establezca una disciplina para que el pueblo haga lo correcto, ¿verdad? Que contribuya a que sea un mejor sitio y por ende, pues, que sea un sitio seguro para, no únicamente para las mujeres en cuanto a este tema, sino para las personas en general. Sí, claro. Y pensando también en mediano y largo plazo de la humanidad, ¿qué nos espera, no? ¿Qué futuro vamos a tener como personas? Recién vi que habías caminado por ahí en la playa del Sausal, ¿no? Cuando hubo marea baja, tomaste unas fotos muy suaves de las rocas con las algas, todo muy bonito. Y luego, si te visualizas en el futuro, quizá a los hijos o a los nietos no les toque ver esos escenarios. Quizá en esa marea baja le toque ver basura acumulada, sin plantas, lleno de aceite. ¿Cómo queremos nosotros ver nuestro futuro y cómo estamos interactuando con lo que tenemos en nuestro entorno? Sí, así es. Todo lo que estamos capturando ahorita como artistas, digamos, como fotógrafos, como músicos, como poetas, etcétera, es una cápsula. Es un documento de del estado de la humanidad ahorita. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, pues es un documento antropológico, ¿verdad? Como lo es todas las obras artísticas, ¿verdad? De pinturas, esculturas y demás. Inclusive de lo que Plex publica, por ejemplo, en algún día va a ser archivado y mil años después va a ser conocido y va a ser leído. Ajá. Y va a ser una cápsula de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Sí. Entonces es lo que intentamos como escritores y como artistas, pues dejar un documento de lo que está ocurriendo, porque es posible, como tú sugieres, es posible que el mundo ya no sea como este, es posible que cambie muy drásticamente, o sea, como se están llenando los océanos de plástico, hay peligros de guerra nuclear, hay radiación en Europa, hay una serie de problemas terminales, potencialmente terminales en el mundo. Entonces sí, considero yo que el rastro que vayamos dejando como pensadores, como personas sensibles, es muy importante, porque va a ser wow, esto ocurrió y a lo mejor el mundo ya no existe. El geofísico, el señor este inglés que está en silla, ¿cómo se llama? Hawking. Stephen Hawking. Él nos da 1,000 años, creo, ¿no? Que la humanidad va a durar 1,000 años más. Antes de que le demos en la torre a todo. Es algo profético que sí es cierto, o sea, tenemos el tiempo que tenemos para tener un mundo viable es finito. Sí, claro. O sea, no es algo que va a durar para siempre. Sí, y es que no se ve la salida de la sustentabilidad del planeta, le estamos dando la torre por todos lados. Y aún no sé cómo, si nos alcanza el tiempo para mudarnos a Marte y cómo va a estar en Marte y demás, ¿no? Sí, entonces, como regresando a tu pregunta, la misión, digamos, de Folio, mi columna, y en general la misión, yo considero, de Plex y varios de los medios, digamos, alternativos, es precisamente presentar una faceta positiva y afirmativa de la sociedad, ¿no? De que sí. Esto es lo que vemos de lo que está pasando, ¿no?
Sí, y así es posible, y sí es posible, y sí es factible que la humanidad sea fuerte y sea sabia, ¿verdad? O sea, si, sí. Si es, a lo mejor algunos dirán, no, pues es una utopía que no es factible, pero algunos consideramos que sí es factible. Claro. Yo pienso también que sí, ¿eh? Yo pienso que sí somos lo suficientemente inteligentes como para cambiar el rumbo y mejorar las cosas. Sí. Digo, si usamos la ciencia para cosas extraordinarias, se puede, si nos aplicamos entre todos, sí podemos hacer algo extraordinario y salvar el planeta, ¿no? Exacto. Ahora, Ensenada es un fenómeno interesante, Ensenada, porque es una ciudad chica. Uh-huh. Que tiene muchas características muy, muy importantes, ¿no? Que es tenemos el mar, la tierra, el desierto, tenemos un biculturalismo muy interesante con ambos países que nos rodean. Uh-huh. Entonces, yo lo veo como un experimento social que puede tener mucho éxito. O sea, es una ciudad chica no es como la Ciudad de México, que es un monstruo, ¿no? Sí, es una gran urbe. Que hay de todo, ¿no? En Ensenada, entonces, podemos jugar con la idea de que Ensenada sí, realmente sí puede llegar a ser una Atenas. Uh-huh. Del mundo moderno, ¿verdad? Un sí. Sitio donde sí funcionen ciertas cosas. Yo pienso que por eso algunas personas que estamos aquí en Ensenada, algunos ya hemos vivido en ciudades grandes. Yo, de hecho, soy de aquí y viví fuera de Ensenada y ahora estoy aquí en Ensenada y me considero ensenadense. Y me da gusto, pues, de que, wow, es como se cerró el círculo, ¿no? Aquí estoy. Sí. Y sí es posible aquí lograr ciertas cosas en lo personal y en lo profesional. Y no necesariamente aspirar a estar en una gran ciudad o en un sitio más, entre comillas, importante. Sí. La calidad de vida todavía es buena aquí en Ensenada, sí, en varios aspectos. Y eso lo tratas de plasmar en la columna que escribes con nosotros. Ver un poquito de esos flachazos de cuestiones positivas, de lo que está haciendo la gente. Exacto. Tu punto de vista, ¿no? Tu enfoque de sí, me interesan aspectos excepcionales en la cultura, personas excepcionales, me interesan luminarias, pues, de creatividad en la localidad, gente que está haciendo cosas interesantes. Uh-huh. No soy reportero de diario, o sea que no puedo ir a cubrir eventos de lo cotidiano que ocurren, uh-huh. que ocurren periódicamente y que me mandan a escribir sobre algo, sino que sí. Espero a que algo me mueva, ¿no? Espero que algo me motive y digo, ah, pues me interesa esto. O quiero conocer ciertas personas, como en una subcolumna que tengo que se llama Humanos de Ensenada. Ajá. Quiero entrevistar a gente interesante aquí de Ensenada, o sea, gente que, wow, esto es una voz única, una manifestación única de alguien que quiere hacer algo o está haciendo algo interesante. Sí. Y colorido, único. Muy bien. ¿Verdad? Pues está interesante y ojalá y quienes tengan la oportunidad de echar una visitada a la página de plexmexico.com, ahí van a encontrar las publicaciones de Sergio, que bajo el título de Folio, que en la sección del lado derecho, en la columna derecha, por ahí vienen las secciones y ahí aparecerán en las columnas de opinión la de Sergio Centeno. A quien le agradecemos, Sergio, gracias por acompañarnos y haber participado también con lo de Jay. ¿Qué te pareció el tema? Pues súper, súper dinámico. Muy interesante, ¿verdad? El tema es súper dinámico, es súper, súper actual. Sí. Y pues tristemente es algo que realmente está ocurriendo y yo pienso que muchos de los que estamos leyendo del tema, que es un fenómeno mundial, sí. Sabemos que son demasiadas facetas. O sea, no es un tema que pueda decir, no, pues esto y esto y por esto y por aquello. Sí. Yo pienso que es un tema complejo. Es un tema global y hay que considerar, pues, varios factores, ¿verdad? O sea, uno de ellos a lo mejor es la apertura sexual que ha ocurrido en el mundo en los últimos, sí, 40 años, que a lo mejor está como backfiring, ¿no? Como que, wow, o sea, hay una apertura sexual. Se rompieron muchos tabúes, ¿no? Exacto, hay mucha libertad, mucha permisividad. Y que es acentuada por la facilidad en los medios de comunicación. Uh-huh. Que a lo mejor esa apertura a lo mejor ha llegado a un punto en que ya se está topando con otros parámetros. Otras realidades, pues a lo mejor. Más violentas. Como decimos aquí, pues a lo mejor algo en la cultura, en la cultura universal. Sí. Está perpetuando esto. O sea, no es algo que tú puedes, no, pues voy a cambiar la cultura del mexicano en este momento. No se puede. Sí. Es como de querer detener un tren que va avanzando, aunque vaya despacio,
No lo puedes detener con una mano, ¿no? Sí, o es como, querer, no, pues como querer quitarle a los pitbulls lo bravo. Ajá, pues el instinto de la fuerza que tienen, ¿no? Sí, o sea, es algo que no es una fuerza de la naturaleza que no es fácilmente manejable. Sí, muy bien. Bueno, Sergio, pues muchas gracias. Y la invitación a todos para que también echen una leída a las publicaciones de Sergio, que cuando escriben en Plex, publicamos aquí en Facebook también, ponemos la liga a sus columnas, y tengan al menos esa perspectiva del punto de vista de Sergio Centeno, de lo que estamos viviendo aquí en la comunidad, también el de Humanos de Ensenada, que habla un poquito sobre las personas en concreto, lo que ya mencionó. Y los invitamos a todos a que sigan informándose de nuestro punto de vista, porque en Ciplex es nada más como que lo que nosotros estamos viendo, no que esta es la realidad, sí, ¿no? Por otra parte, esto es lo que vemos, ¿sí? Por otra parte también hay que notar que hoy en día los medios independientes como Plex, o sea, no los medios masivos grandes como New York Times, Los Angeles Times, etcétera, BBC, que también son importantes, pero hoy en día los pequeños medios, digamos animados por el fenómeno pues del cyber, de las redes, son muy importantes porque es la voz del pueblo, no es la voz de los que estamos observando y está tomando mucha importancia sorprendentemente este fenómeno, ¿verdad? De que los pequeños medios cibernéticos puede ser que sean o se hagan tan importantes como los grandes medios establecidos. En ciertos temas. Bueno, pues ahí está. Bueno, Sergio, pues muchas gracias. Esperemos que posteriormente nos acompañes otra vez. Para platicar de temas. Cuando traigas algún tema por ahí, tú nomás nos dices y lo platicamos aquí. Gracias a Sergio Centeno. Gracias también a Jay Fernández, quien estuvo acompañándonos hace rato. Le agradecemos también a Luis Rey Ochoa, quien estuvo en la co-conducción del programa El Foro, a María Luisa Ventura en la producción de este programa, y un saludo también a los reporteros del Sistema Informativo Plex, Jorge Gómez y Rafael Blancas, también a las personas, obviamente, en primera instancia, debería haberlo dicho, primero las personas que nos están viendo y a nuestro público, gracias por seguirnos, los invitamos a el día de mañana de 7 a 9 de la mañana y también a que sigan nuestras publicaciones aquí en la página de Facebook, plexmexico.com, nos encuentran en redes sociales, en Twitter, Instagram como Plex México y en YouTube también como Plex Ensenada. Les saluda Ricardo Mesa, que tengan una excelente mañana. Buenos días. Please listen carefully.